Maná. Llega el maná del cielo. Madrid nos ama. Un amor extraordinario. Y además nos va a colmar de regalos. Llegan los dineros, las obras y una inyección de recursos extraordinaria. Canarias recibirá mmm, 220 millones más este año. 360 millones. En 2018, 550 millones en 2019, un total de 1.130 millones de euros de más. El maná que hablábamos al inicio. Mariano Rajoy Bray nos quiere y nos quiere mucho. La financiación autonómica prevista en el proyecto de, de presupuesto general del Estado para este año crecerá para Canarias el doble que para el conjunto de las comunidades autónomas, prácticamente un 12% frente al 5,7% de la media nacional. Recibiremos atención 4.467 millones de euros. Y claro, la pregunta es a qué se debe este amor de repente repentino, este interés por nosotros, ese brillo especial que tiene el presidente del país cuando nombran la comunidad autónoma de Canarias, ese eh, continuo deseo o ese te doy lo que, te pido, lo que me pidas, mi amor, bueno, pues depende, en este caso concreto, de un solo voto, de un voto, un diputado, un único diputado que necesita el Partido Popular y Mariano Rajoy para sacar sus cuentas adelante. ¿Saben una cosa? Que si no existiera coalición canaria, habría que inventarla. Resumido en estas palabras del presidente del Gobierno Canaria, Fernando Clavijo, ahora que volvemos a ser imprescindibles se ve la utilidad del voto de un partido nacionalista como Coalición Canaria. Uno tiene que velar por lo suyo, decía el presidente. Y punto. Así empezamos, no corras que es peor, esta semana. Por cierto, saludamos a nuestros contertulios. Hoy mayoría femenina en este set. Creo que por primera vez en la historia de No Corras que es peor. Las mujeres al poder. Estábamos bromeando ahora en el previo, en Facebook Live, con una conexión que hacía nuestra compañera Maite Pulido. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias a vosotros. Dora González, por Buenas supuesto. Noche. Dos titánicas que a mí me las dicen. Tienes ahí a dos titanes con contigo acompañándote cada jueves. Y hoy nos acompaña Elena Fumero, amiga, por cierto, de hace muchos años que Dora siempre habla maravilla eh, de Dora González, una alcaldesa de un municipio como Arico, un municipio eh, espectacular, municipio que recomendamos que visiten, pero también con, con, con muchos problemas en cuanto a la cercanía, a la administración cercana. Elena Fumero, gracias por acompañarnos y sustituir en este caso a Leo Benjumea, que se encuentra en la península ibérica, y luego a Jonathan Fumero, que hoy teníamos, lo teníamos de cumpleaños y no podía sustituirle. Muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, es un placer. Lógicamente, mi amistad, mi amor por, por mi querida amiga. Hace, pues, hace de, más, más de una. Lo ¿cuánt, porque, ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Elena? Veinte años. Tú <laughs> comprenderás, y compañeras de profesión, por lo tanto. Pues casi nada. En esto, es que, y no estábamos en estos follones. No, no, <laughs> no. no, no <laughs> la, estábamos en, lo, en los especialistas. Y venían y, y en otro libro. Bueno, pues la verdad es que hemos seguido pues, avanzando y siempre en comunicación, pero eso lo he dicho. Muchísimas gracias a ti, feliz cumpleaños a Jonathan. Sí, felicidades, que no lo habíamos dicho. Felicidades, sí, Jonathan, muchas felicidades. Y, y a Leo, pues nada, a disfrutar. Sí, a disfrutar, que creo que tiene unos menús ahí en Andalucía que son bueno, como mínimo para tener en cuenta. Bueno, pues decíamos. En ¿Y yo? Esta... Ah, yo, ah, perdón. No me saluda. Claro, hoy estamos en minoría con tantas mujeres. No corran, que es peor. A mí no me saluda, oye. Javier, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Una semana más por acompañarnos. Perdón, pensé que había sido el primero. Para el, hombre, primero la, las mujeres. Claro. Y encantado que estamos aquí de estar en minoría, ¿verdad? No, no, y, y tanto yo que sí. Sí, estoy encantadísimo. Sí. Además, súper bien acompañados. Que conste en acta que nos quieren muchísimo. En este plato. Miren, eh, vamos a dejar el amor a un lado y quería, y quería <laughs> bueno. preguntarle, eh, no sé, se me ocurre, ahora que está tanto esto de prometer el oro y el moro eh, de, de, de Rajoy, eh, se me ocurre a mí, a mí, eh, a Daylos Cañizares, pedir, miren, el Tren del Sur, otro hospital, una base de estaciones... Eh, para transbordadores espaciales, ¿por qué no? Si ya es por pedir, ¿qué pedirían ustedes? Aprovechen que estamos en sintonía. Javi. Yo lo único que pediría es que se mejore la sanidad en nuestra comunidad autónoma. ¿Solo? ¿Con que se... Yo sí. Si se mejora la sanidad en nuestra comunidad autónoma, pasaríamos a un nivel espectacular. No hay que ser tampoco de querer solucionar 10 problemas a tal, hay que ser realista. Este que sería muy importante, para mí sería. El primordial, la sanidad. Con lo que espero que el gobierno de Canarias, de ese dinero que se le viene, que puede ser el maná o no el maná, pero es que la comunidad canaria en los últimos años ha sido la peor. Maná, te, maná no ha tenido. Ha sido la peor financiada por el gobierno del Partido Popular y por el gobierno del Partido Socialista. La peor. Y ahora lo que se hace, este dinero es diferente porque el REF se saca de la financiación y entonces no es que no estén dando más en relación más al resto. Es que Canarias tiene un régimen económico y fiscal diferenciado diferente. que no tiene el resto. Entonces, claro, parece que se nos da mucho más dinero, no, pero cambio, no se nos realmente más, se, nos más, se nos da más que la media del resto de comunidades autónomas. Sí, ¿eh? pero. Aparte de lo del resto que sí, es significativo. Sí, pero porque también <laughs> hemos sido una comunidad autónoma que durante los últimos 15 años se nos ha dado hemos miedo. sido la peor en financiación. Entonces, oye, compensamos. No tenemos que ser catalanes para que se nos trate. Eh, no tenemos que hablar de independencia ni tenemos que hablar tal para tratar las cosas en Madrid, negociarlas y sacar el máximo posible. Y pero aprovechar... Javi, entonces yo decía una afirmación que no sé si será eh, correcta o no, pero yo la he dicho. Si no existiera la coalición canaria, habría que inventarla. No creo. ¿No? No creo. Hay que reconocerle el valor que han hecho, el, el reconocimiento, pero cuidado con el Pedro Quevedo. Que también hará la suya para llevarse la, la medallita. Porque, Uy, caso, todo eso lo vamos a Fernando es una cosa tan tal uh -huh. que los hombres suyos en Madrid, en este caso Anorama y el señor Quevedo, pues también se tirarán entre ellos. Todo eso lo vamos a comentar. Claro, a mi Créame manera. que lo vamos a comentar. ¿Y ustedes qué pedirían? Vamos a aprovechar que Elena Fumero se estrena aquí esta noche. ¿Qué pediría usted en esta nueva sintonía, en este brillarle los ojos a Mariano Rajoy cuando mira para Canarias? Aproveche, aproveche. Hombre, eh, vamos a ver, yo lo tengo muy claro. Si no estuviera Coalición Canaria, este dinero vendría, porque esta gestión, esta, este resultado, lo tenemos gracias pues, a que el Partido Popular necesita el voto de Coalición Canaria. Ya lo hemos visto años anteriores, este dinero no ha venido antes. ¿Por qué? Porque no necesitaban el voto. O sea, cada vez que han necesitado el voto de Coalición Canaria, ha llegado dinero. Ah, entonces, es porque necesitan el voto? Vamos a ver, necesitan el voto. que se había enamorado de nuestra tierra, nuestro sol, nuestra gente? Necesita aprobar el presupuesto. Y para, pre, para aprobar los presupuestos necesitan negociar. Y dentro de la negociación, Canarias, Coalición Canaria, Ana Orama, eh, Rosa Dávila, Fernando Clavijo se lo han dejado muy claro. Nuestras condiciones son estas. Nosotros necesitamos financiación, como bien decía usted. Estamos, somos. No, bueno, peor... si me tratas de usted no levantamos la baraja. Aquí es de tú, eso somos compañeros. Vale, vale, vale. venga. Pues eh, como bien decía, eh, lo que se ha pedido es... Tenemos una diferencia con respecto a, al territorio, al territorio uh -huh. peninsular, te, somos un territorio fragmentado, por lo tanto necesitamos una peculiaridad, una diferenciación eh, a la hora de la financiación. De ahí que el REF se tenía que sacar en una ficha financiera diferente. Y bueno, pues las condiciones para votar, para darle el apoyo han sido estas. Y, y bueno, pues ya se irán viendo en, en nuestros municipios pues esas inversiones: municipio, sanidad, educación. Empleo que hay que generar porque a medida que se va invirtiendo las empresas pues podrán eh, pues llevar a cabo planes de, de contratación y mejorías y... Me acaba, me acaba de quitar usted lo que yo pensaba, yo digo la primavera, la sangre altera, digo pues igual Rajoy Canarias, Canarias, Rajoy, bueno, esa... Se le no, hacían los ojos así chirvitas con Canarias, y claro, usted ha, tenido me ha, me ha traído tiempo, otra vez a la realidad. Ha tenido tiempo para enamorarse y ha demostrado que su amor es por el interés para poder sacar adelante estos presupuestos. Pero vamos a ver, nosotros necesitamos financiación, la financiación viene por esta vía, y bienvenida sea, y bueno, vamos a ver pues, si. Lógicamente, a si la gestión si, de si Dora canarias. González tendría una petición especial. A esta relación, ¿qué, ¿qué le pediríamos, Dora? ¿Qué le pedirías tú? Pues yo a Maná, la verdad que me quedo con. <laughs> ¿Un no, nuevo pues, tema? No, no, sí, el muelle de San Blas me gusta mucho, Ámame hasta que me muera. A mí esas canciones de Maná. No, Benítez... no lo ponemos porque si no luego lo corta sí, en el YouTube. No, no, la voz en el YouTube. <laughs> no vamos a ver, la, me alegro muchísimo, muchísimo, de verdad, con el corazón, de que venga tanto dinero a Canarias porque de un presupuesto de, de 7.300 millones, ¿cuánto viene ahora? la totalidad, en el margen de los años, habíamos hablado de 4.467, pero, cuánto, 4, 467, pero este año vienen 220 millones más. Además de, de lo habitual. No, de, de vale, la cantidad sí. habitual pues, sí, en Canarias. Vienen 220 sí, vamos, millones más, que, decía que precisamente es por lo que decía Javi, lo que, diferenciar, quitaron, lo que quitaron del resto no lo dieron, es decir, que no nos han dado nada. Por otro lado, a mí lo que... Hombre, no, que sí, sí, nos han dado, no, no nos han dado nada. No, no, nos han dado no, algo que no a, nos daban. Vamos a ver, me alegro de verdad de corazón, pero creo que Carayos se lo y merece. Lo que me son tres, resulta... Tres, son 360 y el siguiente sí, 550. Sí, sí. Tranquilo, que eso lo hablaremos. Cuando, cuando vean, vean los 200 los ingresados, perfecto. Y cuando verdad, vean los 300, de, tal, tal, tal. Porque yo me acuerdo en la del en el plan Canarias ¿no? Zapatero, que era el maná. Y de que yo no vino nada. o sea, que te, no, vamos Hasta a ver. que primero, no esté ingresado. Sin que te... embargo. No, mira, ay, no nos la no, La <laughs> realidad es esa. Bueno, yo tengo claro que todo lo que venga a Canarias es bueno, buenísimo, fantástico y estupendo. Ahora, lo que, ya que viene, espero que se gestione bien y sepan dónde lo van a poner. Uh -huh. Eso es lo primero, porque de poco me sirve de que me venga si montamos otro auditorio. ¿Para que queremos ese dinero que no los vale a todos los canarios? Es un absurdo. Confío también en la madurez o las ideas que tenga el gobierno que tenemos en este momento. Pero también tengo una cosa muy, muy clara. Espero que sepan priorizar, y ahí estoy con Javi, la sanidad hay que sacarla, pero no nos olvidemos de cuántos alumnos tenemos en Barracones. Eso uh -huh. también es vital. El anillo insular es vital, pero para mí el, el anillo insular de la carretera vieja de toda la vida es mucho más importante. Ellos sabrán dónde tienen que invertirlo. Y cuando lo vea, lo creo, a ver si tenemos capacidad de tener los proyectos suficientes para ejecutar y gastarnos ese dinero en los plazos que se nos pida. Y luego, por otro lado, es que la verdad es que el señor Rajoy queda muy mal. Y su gobierno, porque si... Tiene que ser porque necesito el voto, te doy. Y si no, no te doy, qué poquito nos queda. O sea, ¿usted le parece porque algo, algo lado... vergonzoso la actitud del ah, sí, Partido sí, Popular? Sí, sí. sí porque eh, si sí lo plantea, porque además está demostrado a través del tiempo, que solo cuando.. ¿Cuánto les ha mandado a Cataluña? Algo histórico. Les ha dado de todo. Y con el follón que tiene Cataluña, les ha dado lo que han pedido. Lo que no han pedido se los ha dado... La única Me comunidad parece autónoma pobre. que tiene cinco conexiones... Yo de creo AVE. que cuando tú, estás con... sí. cuando tú estás gobernando hay que ser un poquito más equitativo, traer a la gente en igualdad. En igualdad de condiciones, de acuerdo la situación que se vive. Y no es lo mismo Madrid que nosotros. ¿Usted, se refiere, tanto, ¿pero usted se refiere, por ejemplo, que nos ningunearon eh, con bastante claridad cuando tenían una mayoría absoluta claro, y ahora no pareciera no que, un... que Mariano Rajoy pudiera hablar canario en la intimidad? Sí, yo no, no, no me callo vale bueno bueno vale. vale a usted le seguro que le gusta más el Silvo gomero hablará más, Mariano Rajoy el silbo gomero de... no. Maite bueno yo no sé lo que habla Mariano Rajoy yo lo que me alegro es que venga más dinero para esta comunidad autónoma porque evidentemente eh, vivimos aquí luchamos por los intereses de los ciudadanos que están aquí y me alegro de que el presidente del gobierno de Canarias se haya, haya llegado a un entendimiento a un consenso para apoyar los presupuestos generales del Estado entiendo que estos presupuestos que eh, tienen un incremento de dinero que no veíamos desde 2004 el Partido Socialista por ejemplo los apoyará porque evidentemente son beneficiosos para Canarias y para que luego no digan eso que dice coalición Canaria y que solo defiende Canarias ellos aquí tenemos Yo, nombres y apellidos no, y claro. vamos a decir dentro de un rato Como para ver si los apoyarán los o no. diputados canarios si viene más dinero para Canarias tendrán que aprobar los presupuestos Anales del Estado, no me gustaría estar ahora en el papel de algunos diputados. Dora, te quieren mucho por ahí, en casa. Oh, no se quieren <laughs> mucho. Y eso de la visión. <laughs> si me quieres, es porque yo también te quiero muchísimo, porque siempre el amor va en ambas direcciones. Bueno, ya saben, 639 782 línea abierta. Eh, dailo, ¿creen ustedes. Dailo, pero también dailo. quieren a Rajoy, ¿eh? O sea que... Y no le digas Dice, que no al amor, Dailo. Claro, mira, también a Rajoy. <laughs> ah, no, no, yo no le digo <laughs> que no al amor, claramente, pero <laughs> 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 <Claro, risa> vamos. No, yo lo que decía es que, que Elena Fumero, que el yo pensando en el amor yo pensando en el amor y Elena Fumero me trae la realidad, oh, yo pensando que la primavera la sangre alteraba. No, eh, son negociaciones vamos a ver, cuando tú no tienes mayoría absoluta uh -huh. tú tienes que negociar, o sea, sería falso hipócrita decir que se gobierna igual con mayoría absoluta que, que cuando tienes que negociar con el resto de partidos, yo me alegro de que dentro de Y ahí de esas... pone que bien la alcaldesa de Arico, me gusta esa mujer ¿Eh? o bueno, para ¿Eh? que que vean. Hoy, hoy les tiene que gustar las de este set porque son mayoría y aquí hoy como votemos algo aquí Javi perdemos no ¿eh? no 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 matemos, <laughs> matemos. si no está mi abogado delante no pienso hacer nada <laughs> perdón Maite que es que los mensajes como ven están muy activos hoy bueno que yo me alegro de que venga más dinero a Canarias y espero que todos los partidos eh, que representan a Canarias apoyen ese presupuesto tan generoso que desde 2004 no Mira, estaba pregunta interesante pero dinero eh, que ver, que veremos no pon, sí, pon que veremos, veremos? Del que no veremos. O, o del que no ve o del que no veremos me remito al pasado <laughs> bueno, qué le pa diría a ese televidente el pasado nos podemos remitir a los fondos que ahora se están peleando para en las inversiones los de las farolas según el Partido Socialista o los que ha apoyado el Partido Popular y coalición Canaria en el en el Parlamento que decíamos que no vendrían que eran los fondos que había que devolver a, al Estado y que se firmó sí, aquel sí, convenio sí, sí. cuando estaba el gobierno en funciones que Javier. <laughs> Para un piropo que me mandan ayer. Javier, entre no, si no manera, eh. Se te ve un caballero. Un caballero y a, a Dailos también. No, porque no somos, me han añadido mis dos mis caballeros. caballeros. <risa> 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 bueno, me llevo a cuatro mensajes, yo solo llevo uno. <laughs> Perdón, bueno, antes ha se... quedado un poco retratado eh, en acción política el Partido Popular con respecto, usted lo está diciendo, no es lo mismo gobernar con mayoría mal, absoluta claro. que cuando tienes que, que abrirte a nuevas a ver, negociaciones. Yo tengo claro que Mariano Rajoy, como presidente del gobierno, tiene que tener claro que no tiene mayoría y que tienes que negociar y consensuar, evidentemente. Y si quieres que te aprueben los presupuestos, tendrás que negociar. Creo que el presidente del gobierno canario ha sido inteligente y ha negociado no vía enmiendas, sino ha, ha hecho un pacto antes que es beneficioso para Canarias, de lo cual creo que todos los que vivimos aquí debemos congratularnos. Eh, hay otras veces que no ha llegado el dinero, es verdad, tenemos el ejemplo del plan Canarias con el Partido Socialista la pasada legislatura fue un enfrentamiento constante del uh -huh. gobierno de Canarias y el gobierno del Estado al final los que salimos perjudicados son los, somos los canarios, canario, sí. recuerdas un año y pico cuando se decía que los fondos que ahora luego han roto el pacto de gobierno en Canarias, que era aquel dinero que había que devolver al Estado, que se llegó al acuerdo, decían que como Montoro estaba en funciones no servía ese acuerdo, el acuerdo está ahí el dinero está ahí en Canarias y luego se han peleado en Canarias por cómo invertirlo, pues bueno, yo creo que lo importante ahora es que el gobierno de Canarias sepa qué hacer con esos fondos y priorizar, priorizar evidentemente, en, porque no está solo el dinero del REF, está aumentado la inversión, sí, la inversión eh, estatal en esta la comunidad autónoma percámica. de Canarias, uh -huh. y ahora ahora y me alegro. No, pero la primera en alegrarme Pero Dora, Dora, espera, porque yo aprovecho justo esa tesitura para preguntar a los cuatro una cosa muy importante. Te lo pregunto a ti, Dora, Elena, Javi Maite. Eh, ¿Es necesaria la debilidad de un gobierno para que realmente se apueste por una tierra como esta? Qué triste, ¿verdad, ¿Dale? No, yo lo pregunto. No, no, pero es que a mí me resulta que justo cuando están en divididas, es cuando conseguimos más, me resulta realmente tristísimo y patético y de una irresponsabilidad. Pero es eso, de tiempo o es que nosotros estamos aprendiendo de los vascos y de los catalanes. Pues a lo mejor ya ahora, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que me resulta vergonzoso que los gobiernos cuando tienen unas mayorías suficientes ni se acuerdan de quiénes somos, se dediquen a legislar y a repartir lo que les da la gana, donde les da la gana, y comprar empresas privadas. Cuando ya están en la ruina y no rescatan al ciudadano de pene al canario que pasa miseria y ahora como necesito el voto mira tanto tienes tanto vale no es justo porque además se, se repite y se ve y los ciudadanos no somos tontos que solo cuando nos interesamos no cuando tú representas a un país tienes que ser igual para todos. Pero si lo pregunto no un socialista como usted es necesario un partido nacionalista para que se nos tenga en cuenta. Yo He creo, dicho un partido nacionalista no coalición canaria. No no yo creo que son necesarios todos aquellos partidos que los ciudadanos le voten. No importa la ideología, los colores. Si, siempre que hay un partido político, que hay ciudadanos que le votan, para mí son necesarios. Son necesarios porque Como hay todo. un grupo de ciudadanos que se identifican con ese partido político, indistintamente que yo esté o no esté de acuerdo y el color o no lo tenga. Lógicamente yo pues difiero con, contigo, Dora, porque sí, sinceramente, vamos a ver, no es lo mismo llegar a Madrid y decir ahora vamos a alinearnos en esta por esta línea. Porque años anteriores lo vimos, o sea, cuando tenían mayoría absoluta el Partido Popular, directamente a Canarias pues nunca se acordó. Sinceramente, ahora sí se acuerda de Canarias. ¿Por qué? Porque al no tener mayoría absoluta pues les toca negociar. Entonces coalición canaria ha negociado y es libre, o sea, va libre a Madrid a decir estoy de acuerdo, te doy el apoyo, no estoy de acuerdo conmigo, no cuente. Entonces es necesario un partido nacionalista supuesto, para que se tenga en cuenta tengan puente. Por supuesto, por supuesto. Desde mi punto de vista totalmente. Y además lo vimos, o sea, el mandato anterior vimos como el partido popular con su mayoría absoluta los, de, los dineros los fueron destinados pues tanto a, a las Baleares como a Galicia. Y el dinero que tenía que venir a Canarias, la situación. Porque hay que, es que el entender que lo de Baleares... el A mí me van a llamar demagogo con lo que voy a decir, pero el planteamiento es un poco interesante, al menos. Esto con un diputado. Uno, ¿ustedes se imaginan a una coalición canaria o a un partido nacionalista con un grupo propio en el Congreso de los Diputados? A lo mejor no harían... ¿Una autopista estatal? Vamos a ver, pero. El, el, el grupo lo tuvo y lo, lo y tuvo, También eh. se perdió, que también es una reflexión diputados, importante para coalición canaria. Pero, ¿dónde te luces? Te luces en estos momentos cuando el gobierno está en minoría y lógicamente necesita del apoyo. Por lo tanto, estos es dinero gracias a los votantes de coalición canaria, que ahí estamos pues para, para hacer estos logros, porque es así, o sea, directamente si no llega a ser que está ahí anogramas para hacer estas negociaciones y está el gobierno en debilidad en minoría, pues directamente aquí no se hubiera arriesgado nada. Ahora lógicamente todo el mundo lo que hay que hacer, pues como bien decía Dora, o sea, con cabeza hacer las organizaciones que, que me consta que bueno, está haciendo, pues a nivel de todos los cabildos y a nivel del gobierno, pues pues de, de bastante unidad porque yo creo que está claras las prioridades. Además, todos nos hemos apretado el cinturón en Canarias, eso lo sabemos todos, mientras que en la península otros sitios no han tenido en cuenta pues esta situación de control del gasto. Aquí se ha tenido, es momento de, de, de llegar a buenas manos, a buena gestión. Y con una comunidad autónoma no nos podemos olvidar cumpliendo siempre con el, el, el techo del déficit, en este caso. Javi. Bueno, yo quería puntualizar algunas cosas. Eh, Dora ha dicho que cualquier partido que sea votado es necesario. No estoy de acuerdo. Los hijos de puta de HB no son necesarios y los vota la gente, pero su ideología es la que es. Y apoyan un, 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 unas armas y un sistema de, de, de matar al adversario político. Eso en es democracia no cabe. Y tienen sus 200.000 votos, ¿eh? y lo siguen teniendo desde hace muchos años. porque tienen una. Pero eso no les legitima, ni a estar ni en el Parlamento ni en ninguna, ni en ninguna institución. Todo partido político que esté representado en la Cámara, que quiera romper. La unidad constitucional, como es Republicana y todos estos independentistas, pues tampoco son legítimos en ese sentido. Que sean coherentes, oiga, que se presenten a los ayuntamientos, a las diputaciones eh, catalanas y a la Generalitat, pero que no se, no se presenten al Congreso, porque es el Congreso de España. Porque el señor Rufián aquí se vuelve tal, pero se cobra sus 6.000 euros, sus 7.000 euros de todos los españoles, ¿eh? no de los catalanes. Pero bueno, quitando eso, que son tonterías, me alegro muchísimo de este dinero. Hombre, yo espero que, como dice la alcaldesa, y es verdad, que nos hemos aquí abrochado los cinturones, espero que el gobierno, por lo menos, se plantee esa rebaja del IGIC, que vendría muy bien para generar empleo y para generar eh, un movimiento económico eh, en una sociedad que, aunque sea, como siempre nos dice, hombre, es que es mejor pagar el 7% que el 21%. Sí, claro que es mejor pagar el 7 que el 21. Si puedo pagar el 5, mucho mejor. Y además, los salarios y todo, en Canarias no se pueden comparar a la península, estamos en, en lo bajo en todo. Y hombre, yo creo que ese regalito del Gobierno, después de tantos años de sacrificio de todos los canarios, por lo menos se lo debería plantear la consejera de, de Hacienda, la señora Dávila. Bueno, yo coincido con muchas cosas que han dicho los compañeros. Decía Elena que el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno débil. Yo no creo que sea un gobierno débil ni el gobierno no, que de Mariano me refería a minoría. Sí, exacto, es diferente. Ni el gobierno de Mariano sí, sí, Rajoy sí. ni el gobierno de Fernando Clavijo, que todos le acusan de debilidad, yo creo que es un gobierno sí, no, no, en minoría, no. pero que con consenso, con diálogo, con entendimiento. Eh, y además yo soy de esas personas que opina que no tenemos la razón absoluta y que muchas veces, pues no, aunque estemos militando en un partido, pues evidentemente no estamos en posesión de la verdad. Entonces es bueno enriquecerse con otros proyectos y en este caso creo que las aportaciones que puedan hacerse entre ambos, igual que las aportaciones que hace el Partido Popular en Canarias cuando... El debate de la nacionalidad y el presidente del gobierno recoge el guante porque sabe también que está en minoría y que hay que llegar a acuerdos importantes para poder sacar las cosas adelante. Al fin y al cabo, los problemas de los ciudadanos son los que todos conocemos y tenemos distintos planteamientos a la hora de abordarlo. En este caso, eh, es verdad que Coalición Canaria lo tiene mucho más fácil. Yo lo dije aquí hace, eh, no sé, ya si más de un año, sí. Estaba, estábamos en, en las elecciones, yo creo que estaba eh, Paco Linares, el alcalde de Lauro, estaba aquí uh -huh. y él <coughs> decía. Eh, pues eso, que Coalición Canaria eh, es un partido que defiende el interés de los canarios, pero no el único, que todos, yo le decía, mira, me alegra oírlo, porque es verdad, eh, a veces... Si no duele. presumía de canariedad, Exacto, ¿no? ¿En, en este caso. Y me pareció muy elegante porque es verdad que, lo, que defendéis el interés de los canarios, porque soy un partido de aquí. Exacto. Y es una pero, posición muy difícil, la que yo le decía antes uh -huh. a... Adora la de los diputados socialistas ahora mismo, cuando la disciplina de voto del partido en Madrid les diga que tienen que votar en contra de los presupuestos, y son diputados canarios, canarios que están viendo que el presupuesto en Canarias va a ser mayor que desde el año 2004 no veíamos un presupuesto así y tener que votar en contra. Con lo cual, Coalición Canaria, evidentemente, la diputada Daniela Más lo tiene mucho más fácil porque tiene que negociar solo para aquí. Y cuando estás en un partido que tiene intereses en todas las comunidades autónomas pues es complejo a veces decisiones que toma el partido y que tú puedes no compartir porque evidentemente yo que le quiten dinero a Canarias nunca lo claro. he compartido y no lo voy a compartir Sí, pero que fue lo que pasó antes de un mandato o sea que Baleares es un territorio fragmentado insular como Canarias sin embargo no se consideraron las peticiones de Canarias a nivel de incluso la cercanía que tiene es que Baleares con la península o sea, pero, que pero también es un enfrentamiento donde donde no... constante entre el presidente anterior del gobierno de Canarias y el presidente del gobierno de España no, my, my, y esos eso enfrentamientos no, a la no Sí, sí. Mayoría absoluta, no, es es no, no, la mayoría absoluta, no, evidentemente. Claro. La mayoría absoluta, evidentemente, marca las rodillas las dirigen. El rodillo de la mayoría absoluta fue ministro ¿no? Y solo un detalle. Sí, con el ministro. Eh, cada vez que sale el mismo debate es que me canso, es que agota. Señores, el acuerdo de los dineros que tenían que venir de Madrid, que lo firmó el señor Soria del PP. Y el señor Zapatero, de, del Partido Socialista, era hasta el 2020, no nos olvidemos. Y venía de forma escalonada, lo mismo que esto. No llegó nada. Y no, perdona, llegó la primera partida porque le vinieron 40. Le estaba yo gestionando, en ese momento estaba yo en el sindicato, 42 millones de euros para infraestructuras educativas. Eso llegó, Maite, lo sé, porque me lo vendió el propio Soria y todo el Parlamento. Yo yo Adelante, que de educación también eh, vamos a hablar espera, hoy. Eh. Segunda parte. ¿Qué pasó? Pues resulta que los no sé cuántos millones exactos, que aquí tuvimos la cantidad exacta, que tenía que venir para finalizar el anillo insular, recordemos que eso nos fue a la circunvalación de Santiago de Compostela, la cantidad exacta, qué cosa más curiosa, lo que tenía que venir, venir exactamente para sanidad. Mira aquí ponen que Javier, los políticos del dijo, sur son valientes porque van al no corras que es peor bueno, gracias yo se lo, se lo y fue el compañero que... Javier el que lo sacó el dinero justo de esa partida que tenía que venir para Sanidad Dora se, se lo fue, apuntó sola se fue, a un pu ah, no, se fue a un puente es verdad está Elena tú y yo somos el sur se fue a un puente <laughs> en Cádiz o no Pero recuerdas eso Las Palmas sí, sí, sí ¿Eh? lo recuerda el problema no fue que no viniera el dinero qué? El, el dinero bueno yo ni ya ni sé lo que está diciendo el problema no fue que el dinero no viniera no era al 2020 y el Partido Popular con su mayoría absoluta no solo no nos dio un céntimo más Sino que no cumplió lo que el gobierno anterior había pactado. Pero, Dora, eso sería no otro lo debate, respetó, porque tú crees que si había lugar. el Partido Socialista, esos dineros hubieran llegado. Tiene la costumbre. Del de de, Tiene el, la costumbre de cumplir, porque además estaban consignados. Date cuenta que cuando. ¿Estaban consignados dónde? ¿Dónde estaban consignados? estaban consignados en los presupuestos del 2011, que los tenía que ejecutar el señor Rajoy en el 2012, y se quedó con todo. Maite, es la realidad. Está apuntado los presupuestos, no me lo como yo. Es que además es matemática, no es, bueno, ahora es demagogia, no, no, es matemática pura y dura. Estaban consignados los presupuestos que el señor Rajoy modificó y se los llevó a la circunvalación de Santiago Compostela, donde no tiene competencia ninguna, bueno, porque pero es solo. Esperen porque una. se me están yendo del debate y todavía no hemos concluido con esta primera parte. Bailo. Por cierto, si en casa no han entendido la introducción de no corras que es peor, la línea editorial del programa en la introducción, bueno. Era puro cinismo. Palmas, ¿eh? para, para que lo tengan claro, porque creo que me, me están llegando mensajes, me están chivando por aquí por la orejita, que hace un rato me, me veían así que estaba muy alto: que, que si soy de Rajoy, que si soy de clavijo. Yo tengo es que, que decir que, que si Rajoy resto... era tan malo, como decía Dora. Y ahora, Fernando Clavijo, ¿lo ha hecho ser tan buena? Felicidades a Fernando No, pero Clavijo. no ah, se felicita Maite, todo. no se todas trata formas, de que sea feliz, bueno sea se importante ahora el ahora dinero sigue. para las inversiones de Canarias. Yo creo que, que esta es pero yo creo lo que, de... Elena, no deberíamos de invitar a, a Mariano Rajoy a unas vacaciones pagadas, yo que sé, a La Palma, por ejemplo, <laughs> a Hombre. que recorra esos senderos maravillosos, para que así se enamore todavía más de esta tierra. Que nos siga Porque... enviando dinero, que es lo que nos interesa a nosotros para esta tierra. Las visitas, cada uno que en su tiempo libre las haga y donde corresponda. en esta situación, ¿en qué lugar queda el señor Asira Antona. Y pregunto por el señor Asira Antona porque eh, es cosa de Antona o podríamos o podemos decir que el Partido Popular en Canarias pinta bien poco, ya que las decisiones se toman desde Madrid a una escala de gobierno de España y de gobierno, digamos, institucional entre presidentes, como puede ser el de la Nación, con el de la Comunidad Autónoma. Porque uno analizando un poco el comportamiento del señor Asira Antona... Daremos palabras y diremos exactamente qué es lo que dijo. ¿Podríamos definir que le ha pillado todo esto al señor Antona con el pie cambiado? Realmente ha estado fuera de la negociación, se ha unido a la foto desde mi punto de vista. O sea, me arrimo porque estamos yo aquí en estas islas que me voy a haber beneficiado gracias ¿Cómo? a la ¿Cómo? gestión de cualquier ¿Vuelvo a repetir canales. que se arrimó así a la foto? No sé, vamos a ver, <laughs> es de un decir. Es broma, es broma. Pero desde, desde, desde mi punto de vista, lo que vemos. Yo lo vi es... allí mirando dónde estaban las cámaras. ...así, así como en el triángulo... <laughs> yo, ...yo también vine... ...yo también vine... ...eso, justo... ...esa es la imagen, o sea, vamos a ver... ...el lenguaje de la imagen, solo interpretarlo... ...quién, quién qué tipo de partido es... ...pues un partido nacionalista... ...frente a... ...con, con sus representantes nacionalistas... ...trabajando por Canarias y con ese objetivo... Eh, ...y necesitamos dinero para financiar... ...para financiar todas aquellas prioridades... ...que tenemos en nuestra comunidad... ...y por otro lado vemos pues al presidente del gobierno que necesita qué papel pinta la otra persona en esta obra pues no no lo veo pero bueno, ¿qué me dice usted? También yo no, no sé, no También sé yo si esto así. En los teatros todos hay figurantes y extras. Bueno, esta. A veces se llaman muchos extras. Por cierto, el martes eh, había muchos extras en un lugar muy especial para la isla de Tenerife. En ese rodaje del nuevo himno del Club Deportivo de Tenerife, que pronto verán la luz. Ya irán descubriendo imágenes dentro de muy poco en esta cadena. Eh, por, aquí incluso a ver si podemos poner parte de ese making of de un Tenerife que nos está haciendo soñar a todos. Y Javi, dentro de estos sueños eh, se puede acabar. El sueño puede romperse, se puede convertir en pesadilla. Digo todo esto porque, claro, el que se ha puesto un poco gallito y de gallos iba la cosa hasta hace un momento, puede eh, tumbar todo esto que Canarias, que Clavijo eh, le ha sacado a Rajoy, y hablamos de Nueva Canarias y Pedro Quevedo. Ellos sabrán si se quieren sumar. Ya quedaría muy feo que un partido nacionalista de Canarias votara en contra. De... O sea, si ya queda feo que un diputado socialista vote en contra, imagínate un partido nacionalista. Bueno, al final es un partido bueno. nacionalista dentro de un partido nacional, porque va dentro del propio Partido Socialista. Yo no sé si es que Nueva Canaria obedece a la estructura política del Partido Socialista, o a lo mejor lo que quiere es cosas específicas, no para Canarias, sino para Gran Canaria. Porque teniendo en cuenta que la filosofía de un partido insularista y casi de la isla de enfrente. Isla Redonda, por cierto, a la que amamos, apreciamos y queremos, que además nos ven allí a través de Canal 13 Digital. Eso sí, prepárense <laughs> para los palos, porque damos palos hasta para rato. Del mismo modo que las aceptamos y los recibimos. Pueden ustedes participar, de igual modo, 639782441, que con absoluto respeto nosotros no filtramos nada. Javi, te digo todo esto porque Clavijo le dice a Nueva Canarias que no juegue con el REF ni la financiación autonómica. Por supuesto, todo el apoyo al presidente de Canarias. El, el REF no es una cuestión de coalición canaria, el REF es una cuestión de todos los partidos de Canarias, de todos los ciudadanos de Canarias. Entonces, a mí me parecería un. un porque nueva Canarias se tiene que plantear una cosa: estando en una estructura o, un, o en un grupo eh, en el Parlamento Nacional con el PSOE, que es respetable, o sea, cada uno, es, eso es respetable. Pero el 2019, cuando presenten candidatura a la presidencia del Gobierno, no creo que lo hagan conjunta con el Partido Socialista. Lo tiene eso usted? Lo tengo clarísimo. clarísimo O sea, Nueva Canaria irá por la presidencia del gobierno de Canarias como Nueva Canaria Y el Partido Socialista como el Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria. Ellos sabrán las estrategias que hagan cada uno. Yo no soy quien va a meterme en la estrategia de los partidos, pero yo vería muy mal que el diputado de Nueva Canaria. Es más, yo creo que hasta va a apoyar los presupuestos. Los presupuestos van a salir con 176 diputados. Incluyendo el de Nueva Canarias. ¿Qué le parece esta declaración del presidente del Gobierno de Canarias a su compañero, en este caso nacionalista, de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, de que no se juegue con el REF ni la financiación autonómica? Es que creo que son unas declaraciones coherentes del presidente del Gobierno. Ha dicho que son unos presupuestos beneficiosos para Canarias. y que no entendería que ningún diputado canario. Eh, votara en contra. Entonces, pues creo que dentro de esas declaraciones que ha hecho. y con los datos objetivos de cómo benefician a Canarias estos presupuestos generales del Estado, pues es, sería ilógico que alguien como el diputado de Nueva Canarias eh, no los apoyara, porque se entiende que Nueva Canarias quiere lo mejor eh, para Canarias, es un partido, es un diputado eh, que sale de aquí, de los votos de los ciudadanos canarios y que defiende el interés de Canarias, con lo cual no tendría motivación, han anunciado una enmienda a la totalidad, creo. Pero bueno, en ese mismo, yo eh, le decía antes a Dora lo del Partido Socialista: ¿qué harán los diputados socialistas pues lo, te en no el No puedo decir yo, los diputados socialistas tienen claro. Por cierto, eh, Nueva Canarias tiene diputado precisamente por el Partido Socialista. Sí, claro. Si bien. no, no lo tendría. Que, es que hay que sí, decirlo que, es que vaya por de... delante, que yo se acuerdo, nunca lo vi, y voté en contra ah, cuando. Sí, lo, lo, lo digo usted vale. aquí por aquí. voté sí, en masivo. contra cuando en el comité se aprobaron la, la lista dije que no la quería. Bien, segunda parte. Recordemos que los presupuestos del Estado no solo son para comunidades o para inversiones, además de inversiones, también son para políticas. Cuidado. Las solo políticas para hacer de empleo también se recuperan. Por eso, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta lo que se negocia dentro de nuestras ideologías. Yo sé que, efectivamente, Coalición Canaria y el PP han negociado sin llegar ahí. Ahora vienen todas las enmiendas y yo sé que los compañeros no solo de Canarias, sino de todo el Estado, han presentado sus enmiendas porque consideran que se puede, con los dineros que hay en este momento se pueden mejorar esos presupuestos y a lo mejor dentro de esas mejora no se conforman con eso o deciden otra historia. La verdad que a mí no me han llegado todavía las propuestas ni las enmiendas del PSOE. ¿Llegarán? ¿Que lo van a apoyar o no? No lo sé. No sé si lo van a apoyar o no, porque tampoco es algo que hemos debatido nosotros en este momento. Ni siquiera me ha llegado. Ellos sabrán y, y, harán, y serán responsables de lo que deciden apoyarnos o no. Desde luego que yo no. Porque de la misma manera que cuando estás en un gobierno municipal te preocupas solo de los presupuestos de tu pueblo y de tus vecinos. Uh -huh. Cuando estás en el insular, incluso siendo del mismo partido, tienes tus dudas porque es que me llevaron más para Bonavista y menos para Y entonces se crean las fricciones, pero tienes que apoyar los presupuestos para toda la isla, aunque sea tu pueblo el que salga perjudicado. Es para toda la isla y en igualdad. De la misma manera cuando llegas al gobierno autónomo también tienes que apoyar unos presupuestos con unas inversiones y unas políticas que sean para Muy las ganas. siete islas y a lo mejor tu isla o, o tu pueblo o tu zona. Queda perjudicada. Es decir, no digamos ahora que como viene el presupuesto para Canarias y aparentemente parece que eso no conviene porque las cantidades aparentemente son estratosféricas, a mí me gustaría saber qué otras cantidades antes hemos recibido antes, porque a lo mejor descubrimos que esas cantidades ya las recibíamos en 2008. No, es que acabamos de hablar. No lo, lo decía Maite Pulido no y precisamente por eso le queremos preguntar a Elena Fumero la ruptura de la tendencia habitual. Desde el año 2004 no se recibían unos presupuestos tan maravillosos o tan buenos para Canarias, por definirlos de alguna manera, eh, y decía el el propio Fernando Clavijo que es una ruptura de tendencia porque acerca a Canarias a la media de España. Si bien decía también queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo valoramos estas, estas declaraciones del presidente? Vamos a ver, nos vamos a colocar entonces en el año 2004 y vamos a empezar a analizar que económicamente qué decisiones sí. se tomaron. Para estar ahí un mandato, pues con, con esa, ese recorte presupuestario para las islas. Luego nos vamos a 2007 y ya nos encontramos entrando en una plena crisis cuando teníamos a un gobierno que nos negaba la situación de crisis y nos seguimos incorporando, donde se van unificando, donde nos van recortando el REF, donde nos vemos que, que llegas hasta este momento y porque te necesito. Mire, ahí puedo nos están conseguir. preguntando desde casa. ¿El PSOE no va a votar a favor de esos presupuestos? ¿La vamos a apuntar la pregunta? Ya ha dicho algo Maite Pulido al respecto también, en el sentido de vamos a ver cara a los diputados, tenemos a una socialista aquí en el plató, porque ahora haremos un análisis no solo desde la perspectiva del PSOE, sino del resto de los diputados canarios, que son claro. 15, no nos olvidemos. Pero que yo quería <laughs> añadir, pues eso, tendríamos que analizar a nivel económico cada uno de esos mandatos, qué fue sucediendo y en qué situación estaba eh, pues el gobierno estatal a la hora de acordarse de la financiación. Ahí le dicen, no veremos un duro y lo sabe. Pues yo no estoy de acuerdo. Además, no solo estamos hablando de dinero, porque estamos hablando también de las cotizaciones, las bonificaciones de la seguridad social para jóvenes de 16 a 30 años, y estamos hablando también de bonificaciones para la contratación de los mayores de 45 años y de mujeres. Por lo tanto, estas políticas que nombraba Dora se están teniendo en cuenta. Eso está recogido. Y lo tenemos que ver y lo veremos igual que lo hemos visto cuando nos han necesitado. Cuando se ha necesitado el voto para, para poder sacar adelante acuerdos relacionados con materia económica, el dinero ha llegado. Y el dinero está llegando a las islas gracias a, a la gestión que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias. Entonces, Javi, podríamos mira, mira decir esa, que. Mira esa reflexión. Pues sería un buen momento para decir: no, ahora te, qui eh, ahora te quieres. Pues te Ahora me quiere, supongo que querría sí, decir, pues te aguantas, Pepe. No, bueno, no, yo creo que no es momento que, para decir que no creo... a que venga dinero para las islas. Yo creo que el orgullo hay que guardárselo cuando se está en política. El interés que tenemos que defender es el de los ciudadanos. Me permite usted decir una cosa: el orgullo, el orgullo hay que guardárselo cuando se está en política hay que guardarlo en la pues vida sí, personal, no, claro. porque habitualmente suele dejar a la gente sola, vacía y enfriada. No a ver, pero para, que lo diga. no vale para nada. <laughs> Solo en política, yo le empatizo. Pero es que para gestionar necesitamos recursos y los recursos económicos son prioritarios. Claro. Si volvemos no. otra vez, nos hemos apretado el futuro. No, se imagina. Tomen dinero. No, no, no. no, 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 no ahora dinero, ahora, no, lo ahora, no. No, ahora pero, no lo queremos. Ahora no lo queremos. Ahora vaya si usted no. a Freddy chuchan. La, o sea aritm la aritmética parlamentaria, Javi, nos ha llevado a que en Canarias, con respecto a la relación Canarias-Estado, podamos definirla para este y para los próximos años como momentos dulces para Canarias. Eh, sí. Pero es que independientemente de la ideología de uno, mmm, tiene que mirar la realidad. Y la realidad es que los diputados son más importantes o menos importantes en función de la necesidad de un gobierno. Cuando se tiene mayoría absoluta, da igual el partido. Generalmente se aplica el rodillo. Pero entonces, planes de empleo, inversiones y planes en carretera, etcétera, que tienen el visto bueno de Madrid, ¿se puede calificar esto como un triunfo, en este caso de Fernando Clavijo, eh, con respecto a, a Madrid? Y al Partido Popular. ¿qué? Es un triunfo de Fernando Clavijo que sabe que tiene una contrapartida en Canarias, que es el apoyo del Partido Popular a su gobierno. O sea, aquí no estamos hablando que a Rajoy eh, le ha apretado Fernando Clavijo por el cuello y le ha sacado de todo. Mm. Cuidado que el PP también tiene cogido a Coalición Canaria en Canarias en el Parlamento, también por el cuello. Con una aritmética parlamentaria. Con una aritmética complicada? parlamentaria. Entonces, oye, es tú aquí y yo aquí. Claro, y los dos salen beneficiados. O sea, esto eh, eh, ¿Qué me está diciendo que dentro de poco se va a incorporar el Partido Popular? A yo lo he dicho en Canaria? un Twitter mío de hace tal. En menos de dos meses está el Partido Popular con consejería en el Gobierno de Canarias. Pues no. Aquí no lo hemos dicho nunca, ¿verdad? Bueno, pues yo lo tengo. Pues no sé qué fecha no. fue, pero lo he, he dicho. No. Yo no creo que los presupuestos generales del Estado dependa el que se incorpore o no el Partido Popular. Es un mantra que hay por ahí que todo el mundo lo dice, pero yo eh, creo que hay un tema no, todavía el presupuesto más. El supuesto general no. Lo que va a decir. La financiación. Un... Es que hay un tema más importante aún, que es sí. el tema de la ley de financiación autonómica, que en el que hay muchas comunidades autónomas que no están gobernadas, eh, evidentemente, por Coalición Canaria y que están gobernadas por el Partido Socialista y incluso por Podemos. Yo creo que el gobierno de España, que no es débil, sino es un gobierno en minoría, tiene que entenderse con todos los gobiernos y tendrá que apoyar decisiones del gobierno de Fernando Clavijo de Coalición Canaria, igual que Coalición Canaria apoyará decisiones como en este caso los presupuestos generales del Estado, negociando evidentemente un beneficio para su tierra porque es ya. que es lo lógico ya. y entiendo que el Partido Popular tendrá que negociar con el Partido Socialista porque gobierna en muchas comunidades autónomas y tiene que sacar adelante la mejor ley de financiación autonómica para el Estado, maíz. para el Totalmente toda la de acuerdo, de de pero, pero solo, solo un matiz, solo un matiz ahora. Cuando el señor Clavijo empieza a mandar leyes al Parlamento y ya ha, ya ha pasado más de una vez, ¿eh? y se ha unido a la oposición y la ha tumbado, el, ya el, se encargará el, él... El martes. Por ejemplo, el mar, no, lo no, blanco, pero ¿no? no es la única. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. No, no es la única. Pues ya se encargará él de tocar a Madrid y decir, oiga, uh -huh. yo te apoyo ahí tú aquí. O sea, Hay que pero si no es gratis, los apoyos no si, son gratis, claro que no. ¿Usted se sentó ahí? Y usted leyó mi guión, ¿no? Porque, mire, en la siguiente página, justo, la, la siguiente. Es que soy bueno hasta, de, apell hasta de apellido, Dai. La siguiente, es bueno el Javi, ¿eh? La, de, de es, es bueno el Javi, Javier Bueno. El Javi, Javi es bueno. Eh, porque, porque vamos a hablar de eso. Y evidentemente, vamos a llamar, a, vamos a, a llamar, no, vamos a hablar de las llamaditas Canarias-Madrid, Madrid-Canarias para... Eh, ya me afila a alguno que está aquí medio revuelto, sí, pero claro, eso lo haremos imagino. en un momentito. Siempre ha ocurrido eso. ¿eh? Yo quiero preguntar so, so, a Dora, sí, mira, Dora, un, pero, un matiz pero, que me vino pero, a la pero cabeza. Pero solo una, una cuestión. Hablábamos del éxito, hablábamos de, de, de algunas cosas importantes, hablamos de tiempos dulces para Canarias. Y claro, yo te quiero preguntar a ti, Dora, tú que tienes experiencia y antes estabas discutiendo o hablando efusivamente con Maite sobre lo del 2011 y que si sí estaban no sé. las partidas sí, asignadas estaba, y tal. Los presupuestos. Yo quiero preguntarte. Esto es aquí que no nos escucha nadie. Esto es, Dora. Yo siento decirlo de esta forma, pero es que no se me, no, no se me ocurre el, el otra manera de decirlo. Esto es: prometo, prometo hasta que la meto. No, bueno, el, el bueno te no, acabe, el, no, acabe, no acabe el dicho porque guaje, es fatal, no, ¿eh? Se te pasó, mira, en guaje, o, hay, o, nos acaban de enviar o, un mensaje. O se va nos, a demostrar que lo prometido sí van a ser compromisos escucha, reales. No, te voy a decir, acaba de salir un guaje en este momento, ahí nos ha mandado un mensaje que decía. Que hablaba de lo de prometo, pro, prometo. No, las promesas Ajá. son como cuando liga, tú mentiras. Ah, bueno, pues era <laughs> parecido. Era no. parecido. Bueno, yo ahora me vino una cosa a la cabeza y es que yo tengo la certeza absoluta que el Partido Popular a Canarias nunca la ha querido en la vida, porque yo recuerdo cuando estábamos <laughs> en plena bonanza <laughs> bueno, 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 No, bueno. escuchen este dato, hagan memoria. No. ¿Recuerdan cuando este país todo era bueno, la gente ganaba 3.000 euros y estábamos ricos, estupendos y maravillosos? Usted, ¿se acuerdan? ¿Usted de qué gobierno me habla? Del PP, cuando estaba todo estupendo, y maravilloso, la época andal. Ah, yo no, recuerdo no, no. a la vez de eso al señor Ricardo Melcher y a la señora Ana Rama, Messi, Messi también. Ir a pedir a Madrid algo, como era la gasolina para los coches de la Fuerza de Seguridad. Recuerdo ese detalle, a ir a pedir que hubiera más unidades de Fuerza de en Seguridad. Épocas de de en, gorda. En, e en épocas de vacas gordas. Recuerdo cómo iban a pedir y a tocar porque la, la 3 de mayo el puente Pero, no ver, se ha ¿Y eso hacía. qué quiere decir? ¿Que, ¿Eso que quiere decir? Esto no se va a cumplir. Es puro un Pero eso lo arregló no. luego el PSOE todo cuando llegó. Sí. Perdona. En no fueron, no nunca nos faltó. Nunca más fue nunca Ricardo Melchor a nunca, eh, a pedir de eso. O sea, coalición. No, ganaría? claro, porque ya nunca, lo que claro. tenía antes la, la, la bonanza del país lo destrozaron tanto que, que ya no podías podía pedir nada. Y la coalición no, policía no a ver, podía pedir claro, porque el PSOE claro. se lo fulminó todo. No, pregunta. Yo del PSOE Ricardo Melcho fuera a Madrid a pedir gasolina o dinero para algo. Pero, no, ¿cómo va a ir no, con lo que el SOE quiere a Canarias? Con... Y le dio el plan Canarias. No, Vamos a darle que una que pregunta. Que estábamos aquí sobrados a de peso. No fue... de... Mira todas porque las obras que hemos negociaba. hecho. Todo lo que hemos... No, no, porque, ¿sabe? La diferencia era simple. Porque antes iban porque nadie les abría y después se negociaba todo. Es la gran diferencia. En abrir o en cerrar. Se negoció y hay que negociar. Y yo no soy partidario de En un sí o en un no. En un sí o un no. ¿Usted cree en la palabra y en los compromisos de Rajoy? ¿Sí o no? Es que esto me lo vas a sacar dentro de unos meses y metí la pata y me deja con la cara colorada. <laughs> lo digo porque las hemerotecas están aquí. Yo contesto, perdona. No me lo creo. No es no. Bueno, pues vale. <laughs> no, no me lo creo. No. Vamos a ver. Es ¿Quién Javier, ¿Del puerto santo, de la Toma. cruz? O de soy, Galicia. Soy, soy del Puerto de la Cruz. Yo, pues, pero a mí, le, cuando hacen la. la, es la que me con... pareció verle en el centro de la escalera y no sé si sube o si baja. No, no, he contestado Dora de tales, no es, ¿no? Ah, ah vale, no, sí. claro. Hoy estamos hablando esto sí. con Pero hoy estamos hablando del de no, acuerdo. No, 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 no. no estamos no hablando del acuerdo sí, de, de Rajoy. Sí, sí, digo, la, la, la promesa no, no, no. ¿Estamos hablando del acuerdo de Rajoy? No, no, no. ¿Estamos hablando de No, no, he dicho yo he esto, dicho que hasta que No, no, no. hablando de Rajoy? ¿O para estar con la mosca detrás de la oreja A ver, estamos hablando de un acuerdo de Rajoy con Fernando Clavijo. Vale. Pero es que ese acuerdo para que sea para que se haga adelante sí, tiene que aprobarse tiene... en los presupuestos generales del Estado. Caro, Yo creo no, que no. no hay ninguna persona que no se crea los presupuestos generales del Estado. Si salen aprobados en el Congreso pues tendrán que ejecutarse. No, y no. entiendo no, no. que si este acuerdo es bueno para Canarias los diputados canarios. ¿Que eso sí es tener dotación y no tener un contrato tipo Plan Canarias de 10.000 mil millones Efe de efectivamente, euros. Efectivamente están ¿no? en presupuestos generales del Estado con lo cual se van a ejecutar, sí, pero, o sea, se van a cumplir. Pero el una plan diferencia. Del... No la diferencia es que qué me valen a mí no, que no. están en los presupuestos como estuvo. El dichoso, a no, no luego no el, plan canaria, el plan Canario. El plan Escucha, Carlos Alonso, que para mí es un pecado nombrarlo, <laughs> ¿vale? Pero nombro a Carlos Alonso. también. Tres años debatiendo con el gobierno autónomo que tenía que reclamarle al Estado los dineros que estaban en los presupuestos y no vinieron nunca. ¿O no lo recuerdas? Pues yo sí lo recuerdo a ese señor. Más y más y más a todo el día. Con razón, además. Con razón. Porque quería que el señor del gobierno anterior, el señor Paulino, le diera los dineros y reclamara a Madrid los dineros que estaban en los presupuestos. Y no vinieron. Bueno, usted hablaba de la hemeroteca. Yo, como ja Javi, Mariano no Rajoy, Rajoy se ha comprometido a un acuerdo que ha asignado a los presupuestos generales del Estado que evidentemente tendrán que aprobarse. Si no cumple posteriormente, Canario, pues ya sabe, no a Rajoy. En este caso, como decía Javi, sí habría que decir no. Es no. no, no. Y mientras... Casi nada, porque llegamos al capítulo de Nueva Canarias. Y llegando uh -huh. a ese capítulo de Nueva Canarias, resulta que el voto de Nueva Canarias hay quien lo define como el voto de oro. Y lo definen como el voto de oro porque, claro, Nueva Canarias, y ya lo decíamos antes, el presidente del Gobierno de Canarias decía que no jugaran ni con eh, el REF, ni con, en este caso, la ley de financiación de autonomía. Nueva Canarias ha llegado a calificar este acuerdo de Clavijo y Rajoy como propaganda. No sé si se refiere a propaganda política o propaganda para Canarias. Dice que es ir vendiendo eh, que con esta negociación se han resuelto todos los problemas de Canarias y que eso es una irresponsabilidad, decía Pedro Quevedo. Garantiza que además Yo no he a nadie a decir eso. votará a favor de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, tal y como decía Maite Pulido con anterioridad, y que dependerá de la negociación con el Gobierno, pese a que alerta. Su partido está en las antípodas del PP. ¿Cómo enmarcar esta respuesta de Nueva Canarias si al final, como nos adelantó Maite Pulido también, que creo que también se leyó el guión, yo creo que hoy es el que aquí demasiado tiempo, eh, al final va a pasar con el señor Pedro Quevedo también lo que ha dicho Javi, ven los dos que leyeron el guión, ¿qué va a votar al favor? A favor. ¿Será esto lo de, al final, donde digo, donde dije digo, quiero decir, Diego? El que esté en las antípodas, en las antípodas perdón, del Partido Popular no le evita que en el Parlamento de Canarias esté detrás del Partido Socialista para que llegue a acuerdos con el Partido Popular, ¿no? ...y que apoye públicamente el señor Román Rodríguez... ...un gobierno donde esté el Partido Popular... ...y el Partido Socialista para echar a coalición... ...un gobierno o sea, ante coalición, ¿no? Claro, donde quepa todo... Es que, pero ...primero lo que hay que coordinar el mensaje político... ...que todos los dirigentes de un mismo partido... ...intenten en el 99% de los casos... ...decir lo mismo o prácticamente lo mismo... ...lo que no se puede decir es una eso, cosa en para Madrid... para eso tienes que tener Javi un proyecto político... ...claro, sí, no y unos no principios... ...no se puede decir una cosa en Madrid... Y ...no, la no, y no veces... se puede decir no, una cosa no, en puede... Madrid... Subir al avión, metido en el avión, pensar o oh, vete tú a saber lo que tal y bajarte y decir todo lo contrario. En las redes sociales, yo no sé si usted lo ha visto, hay quien está replanteando la tesis de que quizás quieran pedir un teleférico para el Roque Nublo. Puede ser, hombre, que modifiquen, si consiguen más dinero. Para sí, la isla Gran Canaria, eh? en los presupuestos generales del Estado, yo lo apoyo. Eh, no, él, no era para los él, él no va a desencaminar. Yo Pero también si tengo. Yo, ver, yo lo afirmo lo, lo que enterar. dice Dora, eh, que como lo pidan, <laughs> lo, lo querían, eh? consiguen lo, y no les hará falta ni coalición canaria ni el PP ni el PSOE, si sí, ellos se encabritan ahí, salen con la de ellos. Pero no Gran Canaria, no ¿eh? Gran Canaria. ¿Qué seguro. dice por ahí? Pero, gran, gran, gran gran canario, no es ah, mira. Era... Pues sí, nos vieron en el Mercadillo de la Laguna seguramente con. acompañado eh, de ah, Vladimiro del... Rodríguez Brito en un fenomenal trabajo que hacíamos el miércoles. Por cierto, un programa que les recomendamos Charlando por Tenerife. porque este capítulo es una historia para nutrir a, a los telespectadores. Experiencia vital. Y experiencia política, la, en este caso analizada por parte de don Vladimiro Rodríguez Brito. Y si les dijera dónde vamos a estar mañana que lo van a poder ver el miércoles, eso lo decimos al final. Lo que querían realmente estaba, no ibas desencaminado, ni, no era ni en el Roque Nublo ni en el Roque Los Frailes, era a Tejeda, lo que estaban lo que estaban planteando y ya lleva con ese sueño hace, hace un tiempo. Ahora cuando tengan todas las carreteras acá, verás tú que lo salen con el leño y nosotros seguimos aquí diciendo, ay, a ver si nos traen algo. Bueno, <laughs> como esa es la posición del lado, en este caso, de Javidora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo, cómo en Digamos, enmarcar la respuesta de Nueva Canaria. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Que un partido, social, un partido nacionalista unido a un partido socialista eh, no se posicione a favor de los intereses de, de lo que es la comunidad la que representa. No entiendo. Igual que no entiendo cómo puede ser que lo, los socialistas vayan a votar en contra de los presupuestos socialistas canarios. A ver, socialistas a nivel a nivel nacional, pues no puedo decir nada porque lógicamente otras comunidades que no se ven beneficiadas de la manera con este acuerdo que se ha logrado por parte de coalición canaria con el PP, pues no, sinceramente no lo entiendo. Y la nueva Canaria pues creo que tendrá que definirse cuál es su posicionamiento en el panorama político, porque esta, este planteamiento que te diferencias con el PP, por supuesto, vamos a ver, se lo sabe todo el mundo, igual que Coalición Canaria <laughs> se diferencia. Si es que el objetivo es lograr financiación para dar respuesta a la salida de este territorio fragmentado, o sea, y para eso con recursos, y cómo negociando, porque nos necesita Usted me por recursos. ¿Está queriendo son... decir que hemos llegado a una época y a un tiempo político donde la ambigüedad se debe dejar de lado y se debería de priorizar las necesidades de una tierra como esta, que son muchas y. Empezar a administrar en favor de la gente que reside en Canarias. Yo te puedo contar una anécdota que me sucedió el año pasado en, en Madrid, en un curso de, de cosital del Consejo de Secretarios y de Interventores. Y entonces, en ese momento, lo que se planteó fue lo que costaba producir un kilo de carne en Canarias eh, frente a producirlo en la península. Cuando dijeron el precio, la diferencia fue impresionante y todos se quedaron riendo pensando que los canarios éramos ladrones. Hasta que dije, perdone. Ustedes saben que nosotros tenemos que tener un matadero en cada isla, que somos un territorio fragmentado, que nosotros no podemos desplazarnos todo el mundo. Es que aunque se queda... parezca mentira, eso a veces se desconoce. Es la ignorancia, la ignorancia porque, vamos a ver, eh, no podemos comparar vivir en islas con la financiación que tú necesitas en un territorio nacional. Entonces, ahí es donde yo no entiendo el posicionamiento. Pues, no le habrán pues preguntado que para qué queríamos siete mataderos, ¿no? Elena, y a veces no te has planteado que aquí ha llegado mucho dinero, pero a lo mejor lo hemos mm, repartido en actuaciones o hemos invertido en actuaciones que no eran realmente necesarias ni prioritarias. A lo mejor resulta que ha llegado muchísimo dinero, no solo ya del Estado, sino también de Europa. De Europa. Y nos hemos dedicado sí, claro. a invertirlo en auditorios y, y, no, eso es cierto. Y, en, y en otras historias. Y nos hemos olvidado de la sanidad y la educación, por ejemplo. No. A lo mejor no ha venido muchísimo dinero del Estado. Ya no estoy hablando de colores políticos. No, no, no importa no, no. de qué partido. No, no, sí. Y de Europa... Ay. Y al final echas cuentas y sumas Hablando y dices, ¿dónde está el dinero? Yo creo. Sí, sí. ¿De Europa ¿Dónde está Ha venido dinero? mucho dinero. A lo, que mejor tú dices. Es que, a lo mejor es que hemos, hemos estado arrastrando, sí. que ya no toca sanidad porque es que ya nos agotamos. Eh, la mala planificación y la no inversión. Y uh -huh. también, porque el otro día, fíjate, otra anécdota, estuve en el hotel escuela en una reunión que había y curiosamente tocaba el café. Y esto que miro la hora, 17 minutos más tarde estoy mirando y esto que empiezo a contar. Han hecho una inversión bestial en una, en una vía. Por el Barranco de Santos. En 17 mm. minutos pasaron nueve coches. Sí, ¿Cuántos sí, millones sí. nos costó aquello? Y nosotros en el sur estamos trabados con nuestras colas. Es que a lo mejor las inversiones han sido equivocadas. Pero en porque esta no ha habido planificación a lo mejor resulta en eso. Que estamos pidiendo que hace falta, por supuesto, pero a lo mejor es que estamos arrastrando esta situación, estos hospitales, estos colegios, estas inversiones, porque pero, en su día no Pero yo hablaba, yo hablaba que en su día. Por sí, eso quiero o... que estos millones que lleguen uh -huh. sean reales. Pero por eso además digo, de que sean reales pero, se pero siendo reales, Evidentemente, serán, si hablamos de un presupuesto no debe ser irreal. Eh, hablando del presupuesto general del ¿sabes? Estado, también es verdad que se tiene que aprobar. Y en eso, en eso que acabamos de mencionar, aprobarlo o no aprobarlo es la clave. Porque para que se aprueben, Clavijo ha dicho que por primera vez se hace justicia a Canarias. Pero atención a la frase siguiente que dijo. Es un paso histórico muy importante. Y escuchen ustedes bien. Espero que los diputados canarios hagan honor a la palabra dada por sus grupos aquí en Canarias y voten a favor del presupuesto. Miren, esto quiere decir lo siguiente. yo les pregunto a los cuatro: un diputado canario de cualquier partido político tendrá la poca vergüenza de votar no a estos presupuestos con canarias y cuando decimos poca vergüenza vamos a hablar de qué diputados son. En el arco parlamentario o de diputados en este caso hay 15 diputados canarios. ocho por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y siete, por Las Palmas. De los que seis son del Partido Popular, estos van a votar que sí, porque es el partido que está en el gobierno, por tanto, quizás en este momento, en este momento y, y, en, esta, y en esta situación política, nadie lo duda, y por tanto, no es que sean los menos importantes, son los que está claro lo que van a votar. Pero es que luego está la diputada de Coalición Canarias Ana Orama, que está claro que es lo que ha provocado esta, esta negociación, pero no se olviden ustedes que Podemos tiene tres diputados en esa Cámara y son canarios. La señora Meripita, Carmen Valido y el señor Alberto Rodríguez. Dos por la provincia de Las Palmas y uno por la de Santa Cruz de Tenerife. Pero es que el Partido Socialista Nueva Canaria tiene tres. Son dos del PSOE, uno de Nueva Canaria, que son el señor Sebasti Seb eh, perdón, Sebastián Franqui y Pedro, que Pedro Quevedo de Nueva Canaria. Eh, esos dos por la provincia de Las Palmas y Tamara, raya de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y estos también podrían votar que sí, independientemente de que el resto de diputados del PSOE votaran que no, porque estos son canarios, o ciudadanos, que también tiene a otros dos diputados. No nos olvidemos de la señorita Melisa Rodríguez o el señor Saúl eh, Ramírez. ¿Qué creen ustedes? Porque allí... Se va a ver clarito lo, lo que va a quedar. Si ustedes fueran diputados, yo te digo lo que con quería. responsabilidad <laughs> y con yo la situación, tengo, tengo con la la situación que claro. ha vivido Canarias, escúcheme bien, los últimos años. Aquí estábamos oyendo a Dora González del Partido Socialista decir que en, en el año 2011. <laughs> que no le engañen, que el. El, web, pues el pasado, pasado le dieron pizza, le invitado. pizza al invitado. <laughs> Le dieron pizza al invitado. Ajá, sí, vale. sí. Y traeremos pizza después. Sí. Lo digo porque, oiga. Que, que usted estaba diciendo antes que en el 2011 al final el PP llegó con una mayoría absoluta y quitó el plan de empleo en Canarias, la infraestructura ¿Fue en real? carretera. ¿Fue yo real? No digo, sí, sí, yo no digo que no lo sea. No, no me pero ahora el mismo partido está diciendo en su presupuesto que va a traer todo esto. ¿Qué cree que harán sus compañeros del Partido Socialista, pues mira, ya que la tengo usted como partido aquí? Si yo... A usted no le pregunto, a sus compañeros del Partido Popular, porque está claro, a usted de Coalición Canaria tampoco, pero Javi, tú, que. Me podrías valorar la situación de Podemos y Ciudadanos ah, para ver que lo dejando huevos entre que soy radical contra Podemos y, y no puedo ver a los de Ciudadanos me dejas el papel <laughs> hombre más de, del programa bueno te voy a decir, te, pero te lo te, puedo te pregunto decir mejor si tú fueras diputado de me da igual el partido y se diera una situación como esta en la que evidentemente parece por estrategias políticas de tu partido te ordena que no pero el plan para tu región es tan claro y tan bueno no lo estamos posicionando... 2004, 2004, 2004 a 2017 eh, ha llovido, eh. O, por o cierto, mira. creo que le están saludando un vecino suyo desde Arico ahora mismo. Dice por primera vez, me atrevo a mandar WhatsApp. Gracias. Felicidades por el programa y saludo. Bueno, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es trasladarle las gracias, mandarle un beso enorme y animarle a que participe, porque nosotros sí queremos escucharles, queremos que ustedes dejen sus reflexiones sobre los temas que traemos aquí, que además sé que interesan y que lo siguen desde el principio a fin. Javi. Ahora, quedaría, Al, muy Elena, Ahora quedaría muy bien. Elena Ahora quedaría muy bien para quedar con todo el que nos vea, decir, por supuesto que votaría que sí. Ya sabéis pues". que somos políticamente incorrectos. Claro, no, ¿sí? no yo, yo es que soy siempre muy, muy, muy transparente y muy tal. Y claro, quedaría genial decir tal. Ahora, bueno, si los presupuestos se votaran por comunidad autónoma, claro, sería muy fácil. Pero los presupuestos se votan en bloque. Uh -huh. Entonces, yo no sé lo que haría en una circunstancia, según en el partido que militara, y se estaría en una posición de sí o no, si estás en el gobierno o la oposición. ¿Tú serías de los que te pondrías malos y no fue, irían ese día a apretar el botón? No, no, eso ajá, sí que no. Ah, vale. Yo eso... <laughs> ¿Porque de esos los hay o no los hay? En Ciudadanos todos. <laughs> de, de las normas que se han sacado en el Congreso los diputados, de las tres normas, importantes que fueron los estibadores eh, y otro decreto que le pusieron al gobierno, eh, ciudad... Ah, y lo de la eutanasia, Ciudadanos se estuvo. Se escondieron. No, no, se abstiene ah. y yo entiendo que en determinados casos no te puedes abstener. Tienes que tener una ideología, tienes que tener unos principios. Pero ¿Usted está a favor de la eutanasia o no? ¿No te puedes abstener? Bueno, pues se abstiene, pues ciudadano se abstiene. Entonces, cuando tengan que votar, mirarán al ver... Yo que... lo tengo claro, estibadores. Ah. ¿Está a favor de los estibadores? Yo no estoy a favor de ningún monopolio. Me da perfecto, igual cual sea. Perfecto. Pues eso, que queda bien de eh, tal, Ciudadanos se abstienen No saben, no sabemos la opinión de tal. Entonces, el que ha votado ciudadano no sabe lo que está, eh, defiende en su... Porque claro, si yo elijo a un diputado para que esté cuatro años absteniéndose, pues mire, votaré a otro para que diga sí o no, o se equivocará, pero por lo menos... Claro, hace cosa el que hace cosa, el eh, te, que se mantiene... Eso, en eso, la, eso es una buena claro, visualización del claro, tema. Te podrás equivocar, pero solo se equivoca el que hace cosa. El que se que mantiene dije, quietito, ese no se equivoca nunca. Que vio que le dije a Elena antes que ya no estamos entonces en la situación de política ambigua, sino política de hechos, política de proyectos, eh, financiación evidentemente, porque proyectos sin financiación no acuerdo, y realización de los mismos. Exactamente, pero vamos a ver, eh, totalmente de acuerdo con el político de hoy tiene que posicionarse y tener claro por qué está en política. O sea, tú estás. O en sea, usted me está diciendo? Partido o tierra. Es que partido es ámbito personal. O sea, ¿qué perspectiva tienes tú? O sea. Si quieres mantenerte, haz lo que te diga tu partido. Si tú estás por tu tierra... Usted, por cierto, es ejemplo de eso, porque usted ha elegido Arico, a Rico. en, más clara, en ocasiones, Yo más claro, eh, el agua. Por encima del propio partido. Vamos a ver, pues que yo no me dedico a la política. Yo estoy en política casualmente y lo sabe todo el mundo. O sea, casualmente se monta una gestora, casualmente recibo los apoyos, casualmente, sin negociar, me dan el apoyo. Cierto es que yo llevé cinco áreas en el mandato 2007-2011, donde yo decía, y la financiación, y me decía Manuel Marrero, ¿Elena? Lo importante es hacer cosas sin dinero, o sea, buscarse los garbanzos, lo que está haciendo Coalición Canaria en Madrid, buscarse los garbanzos para financiar. Eso es lo importante. Y yo lo tengo claro, o sea, yo estoy por arico. Que yo estaría, yo fuera una diputada que está, diputado o diputada que está con otro partido. En el PSOE, vamos a poner la situación del señor eh, Sebastián Franqui o Pedro Quevedo o Tamara Reyes. Lo tengo claro. Yo voto a favor porque mi tierra se va a ver beneficiada, pero no solo económicamente es que se va a beneficiar se va a beneficiar de la bonificación de la seguridad social para los jóvenes tenemos una cantidad de jóvenes de 16 a 30 años se llama eso trabajo? responsabilidad y de alguna manera actuando así dejar de jugar con los números en esto que es la política que muchas veces son los juegos que uno no entiende Cada estos un... cambios de cromos cambios de sillones vamos a ver a título particular tú tienes que saber si eres libre o te debes a lo que te digan a lo que te digan si tú te debes directamente, pues la orden es esta, pues ya tú serás consecuente y decir, si tú vas a votar en contra de que tu tierra se vea con una bonificación para contratar a mayores de 45 años, para contratar a mujeres, o sea, estamos hablando tu tierra, que después tú te debes a un partido nacional que dice vamos en contra porque políticamente no coincidimos. Señores, es que les digo, yo soy la peor política que pueda haber, porque yo lo tengo claro, o sea, aquí... Mi responsabilidad, mi responsabilidad, es el municipio de Arico por encima, y yo, y eso lo sabe todo el mundo, que por encima de cualquier tipo de siglas Lo tengo muy claro, o sea. Mmm, lo tengo muy claro. Lo, ¿Cuál sería lo, mi responsabilidad? Lo vocación. que está diciendo Lena, eh, eh, por ejemplo, es un sistema que se hace en Estados Unidos. El, el diputado, el congresista, el senador de Estados Unidos se debe a su ciudadano. Es el diputado de distrito que se pide aquí en una reforma de nuestra democracia, que necesitamos una reforma uh -huh. de la democracia, donde pese mucho más. La opinión del diputado que he elegido directamente por los ciudadanos, que es su partido. Un instante, para que ponga el ejemplo, porque es que se lo compro. Y además me viene como anillo al dedo, eh, no tengo, <laughs> eh, pero me viene como anillo al dedo, para que usted me explique. Como ejemplo, estamos hablando de una situación política nacional, que yo quiero trasladar el mismo ejemplo, con la misma componente que usted está planteando, en una cuestión política municipal: Wimar, Cabildo y Gobierno. Porque créanme, en un momentito nos vamos a ir para Wimar y vamos a hablar desde distintos ángulos, yo creo no planteados aún, y en el que podríamos estar hablando... Ahí iba a poner un ejemplo que no es, no es lógico que lo ponga. Pero ustedes conocen lo del palo. Pues eso. Pues no, no lo conozco. Pues mejor no lo conozca. Mejor no lo conozca. Ya entenderán por qué lo digo. Continúa con ese ejemplo de, 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 de la filosofía de Estados Unidos, porque acabaría con esta maquiavélica política. La filosofía de Estados Unidos e incluso también en Londres. Cuando se eligen, se, se eligen por distrito. Que te ves la noche electoral en Londres, es muy bonita verla, porque es una gran ciudad dividida entre en cositos chiquititos. Eh, no, la corbata amarilla la no me la pongo parte. por nada El amarillo es mi color preferido y, y me gusta esta corbata De hecho, esta corbata tiene su historia <laughs> ¿Cómo eso? No, pues, a ver. No. Entonces, a ver, a ver No, no diga no, no. que no No, no, no No voy a contar por qué <laughs> me compré <laughs> esta corbata Me con mi tesis <laughs> No tendrá que ver con un palo No, no, no tengo ningún problema Esta corbata me la compré porque en su momento me iba a casar Y me iba a casar en Madrid Y era con chaqué, Porque allí se casan con chaqué. Y claro, uno se, pues se hace a, a, de donde es la novia, de donde tal, pues donde. Y entonces yo quería que la corbata fuera amarilla, que era lo único que podía elegir, porque el jacket te lo impone, y bueno, pues el color, eh, tal. Y entonces me compré mi corbata toda bonita, pero bueno, la boda se suspendió y no salió tarde. ¿Qué haces con la corbata? <laughs> me quedé ya. con la corbata. En teatro está, <laughs> te está, está prohibido el amarillo, sí. o sea. Sí. Y, es mi color, y es mi color preferido. Y si yo le dijera lo que significa llevar algo amarillo en San Francisco. Francisco si ya te <laughs> a mí idea. no le gustaba. Ni idea. El, pero el, el, llegando a Londres, por ejemplo, los distritos que ves toda la ciudad y empieza a ver color azul, color rojo, color naranja y ahora estos de UKIP, que no sé qué color será, a lo mejor son violeta también. Pero y entonces cada distrito elige a su representante en el Parlamento. Entonces ese diputado se debe a sus ciudadanos y va a defender mejora en eso. su distrito. Y le importa que es carajo el distrito que está al lado, aunque sea de la misma ciudad, él quiere beneficio en su distrito. Suyo. Pero es y que en el periodo electoral se vende eso. Pero no, la sea, pero no es verdad. A ver, coalición canaria sí. Vale. O sea, yo hablo de mi experiencia y de lo que yo he visto. Y ahí están los resultados. Entonces, lo que tú no puedes vender es: yo voy a trabajar por Canarias. Vale, pues trabaja por Canarias. Ahora, si tú vas a vender, yo voy a trabajar por lo que me diga. Los de la península. Maite, ¿y usted qué haría si tuviera que apretar ese botón en el Congreso de los Diputados? Bueno, seguramente me buscaría un problema con el partido, pues sabes que soy políticamente incorrecta. No, ahora no, ahora no. Y como he hecho en otras ocasiones, claro, ahora. Pero no se lo compro, no se lo compro porque yo antes dije que los del PP no los íbamos a nombrar, porque evidentemente se encuentran en el tesitura. No tienen Pero si la tesitura fuera al revés, que fuera el SOE el que gobierna y estuviera en este caso, María del Carmen Hernández Bento. Matilde, hacían eh, Guillermo Mariscal, Ana Zurita, Pablo Mata y Matos y Ernesto Aguiar, ¿qué harían ellos también? eso es... Eh, o sea, aparato, estamos hablando, de aparato, partido o tierra, persona. Bueno, aparato, yo, partido. Efectivamente, Descarado. desgraciadamente, las decisiones es en los o sea, partidos. Eh, y ahí es lo que decía Elena antes y lo que yo le decía a, a Francisco Linares en su momento. Pero eso los canarios programa, tienen derecho a saberlo también. Tienen sí, derecho a saber que cuando que el les venden el Congreso, una moto de que se va a defender los beneficios de nuestra tierra llegado el momento como allí les digan ¡Ey! hay que votar que no pero mire que, que estos es beneficios para mí que se vote que no que es que esto que se vote que no y, y saben por qué se como te quejes una vez más pero saben por qué se den Eso tiene que saberlo la gente pero saben por qué se dena si eso. Sí, por eso porque sabe que el que te está amenazando el que tienes que mandar es el que te pone en ese puesto pero, eh, si los diputados los eligiéramos directamente los ciudadanos y fueran más en listas abiertas o otro sistema. Efectivamente, entonces, pero por la eso la de los partidos no quieren listas abiertas. Uh -huh. Porque entonces pasarían esas cosas. Claro, cosa, claro que los ciudadanos, Si las listas fueran claro, abiertas, claro. tú tendrías la libertad y no ¿Tendríamos tendrías. Tendríamos los ciudadanos muchísimo más poder. Esa disciplina absurda de partido que te obliga a tomar, a, a votar en contra de lo que tú piensas, con lo cual eh, son situaciones. O como cuando te. te... ¿Qué pasa? A mí, a mí, no Es que a mí me ha llamado. Poderosamente la atención, perdón, un tema que, claro, yo, yo lo siento, pero así era Antona. Yo voy a intentar comprenderle a usted. Antona pide. A ver, pero no, a ver, yo antes dije lo de las llamadas, ¿no? Teléfono, Canarias, Madrid, Madrid, Canarias. Vamos a ver qué va a pasar con el señor Antona las próximas semanas, porque yo soy Fernando Clavijo. Y escucho esto y ahora les digo lo que yo haría mañana o lo que provocaría que mañana pase. Porque claro, así era Antona actuando, yo creo que con un poquito de irresponsabilidad, porque puedes cabrear a tu socio en Madrid, que te va a aprobar los presupuestos, dice o pide al presidente que sepa gestionar las herramientas potentes. Que ha puesto en sus manos Mariano Rajoy. La magnífica noticia de los presupuestos es obra de Mariano Rajoy. Esto, hombre, señora, señora Antona, política ficción ya sabe que no nos gusta. Baje al suelo, que esto es peloteo y del barato, barato, barato. Miren, escuchen bien, porque además Dora dice que no es por la capacidad de influencia que pueda tener el gobierno de Canarias. Miren. Yo soy Fernando Clavijo y yo veo esto. Mañana doy una rueda de prensa y evidentemente, si la situación es de regeneración de la confianza en un gobierno que ha estado con mucha fricción en mucho tiempo, entre Canarias, Estado, Estado, Canarias. Yo mañana sí quedaba un portazo sobre la mesa porque sí empezaría a tener la mosca detrás de la oreja y no apoyo a Rajoy. ¿Y qué haría Rajoy con asir Antona? Porque evidentemente este, este comportamiento. ¿Ustedes saben aquello de lo de Godo o Peninsular? Bueno, pero, pues es un comportamiento de Godo. Pero, dalo vamos a ver a Antonio, eso no es nuevo. Acá a poco, cada vez que abre la boca, sube el pa? Es que siempre es igual. Es una persona que se caracteriza. Que no tiene que ver con la capacidad de influencia del gobierno de Canarias. Vamos a ver. Primero, la capacidad de influencia del gobierno de Canarias ha quedado claro que es porque está en minoría el señor Rajoy punto. Es que nos, acabó. No, pero vamos a ver, ¿usted cree que mañana hablábamos de las llamadas de teléfono? Espere, claro, mañana llama Rajoy, ¿no? Mañana llama Rajoy. No, no, Clavijo llama Rajoy, ¿no? Sí. Oye, mira, eh, al que tienes aquí en Canarias que dice que esto no tiene nada que ver, que es una magnífica noticia, claro, miramos hace dos años nada ¿no? más, la magnífica relación entre... Entonces, no, esto lo arreglo yo. Fernando... Esto pues, es puro sentido común. Espera, porque no tengo que llamar con este, tengo que llamar, Me prestan un teléfono, porque ahora es el de Rajoy. A ver. Por la derecha, como tiene que ser. Antona, claro, yo me cambié de mano, <laughs> me cambiado de mano. Antona, Antona eh, ¿qué me estás haciendo en Canarias, Antona? Mira, con lo que nos estamos jugando aquí, que es la estabilidad del país, si te tienes que arrodillarte, te arrodillas. Mañana quiero un comunicado de prensa. En el que ustedes rectifiquen Inmediatamente la, la cagada que te has pegado a ¿Estás despistado o, o qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues, Rueda de prensa instantánea Y nuevamente en Asier Antona Donde digo, digo Digo Diego Sí, pero es que es habitual en él Y aparte que yo creo que Rajoy le diría Mira, Antona, no haga el tonto que Canarias está. Mira, tú está también ahí? lo coges con la derecha. Claro, es, fuerte. Es, es que está hablando es Rajoy es que está hablando. Ah, vale, vale, vale. Está hablando Rajoy. Cuando vale. hable yo lo cojo está la en otra en papel de Rajoy, Javi. Ah, vale, vale. Mira. Que me cuesta ver a Dora en papel de Rajoy. Mira, me sí, muchísimo. Una cosa. No tienes un de Dora. Escuche, escuchen, escuchen lo que llena, está diciendo, escuchen lo que está diciendo Rajoy. Canarias que está llena de canarios. Es mejor que te estés callado y que digas lo que dice el canario ese, al que le dio un montón de dinero, que no sé si se lo vamos a dar todo o no. Pero ahora probamos los presupuestos y ya veremos. ¿Quién está? Así que tú, calladito. Ya veremos cómo acabamos. ¿Tu mujer ya está enchufada? No, pues ya buscamos algo. Y ya está. Ya está. Se acabó. Y por otro lado, yo, si fuera el PSOE, que esa pregunta no me la has hecho todavía, no me vas de contestar y tengo ganas. Para coger el coge no esquema. Hasta un tiempo, mi partido no era un muy disciplinado. ¿Y tú qué harías? ¿Qué botón apretarías? ¿Dónde le vas a preguntar? El ¿Te, te lo estoy mío? contando, te lo estoy contando. Mi partido hasta hace un tiempo era un partido disciplinado y hacía lo que decía por disciplinar al partido. Como ahora, por suerte, no tenemos de disciplina y hacemos lo que nos da la gana, sí, así les pues va. Ahora podemos votar esos presupuestos. También es verdad, cuento con Chano Franqui y con Tamara. Con Chano tengo una relación muy fluida y bastante buena y es un gran compañero. hombre me <laughs> No va a tener pues, relación va, fluida. Va, era por eso, ¿ves? Claro. No, con Tamara no se ha dado el caso, se dará en su día, pero porque no <laughs> hemos coincidido, no por otra cosa. Y yo, con ese no te llevas tan bien porque es del puerto Latro. no, no tengo tiempo de llevarme mal porque no tenemos trato, porque es que no la, no la conozco, de verdad No hemos visto, nos saludamos y ya está, pero no, no del es que de puerto no tengo está un montón de amigos que de mucho corazón de Gran Canaria, lo de Canarión no, es de perdona, cariño perdona, que yo en el puerto tengo a Emilio tengo a Fanny, tengo a y te puedo contar la tira de la gente de amigos que tengo allí Y nada, entonces yo me planteo, vamos a ver primero yo quiero pensar que mis compañeros Chano, Frankie, porque al otro lo descarto, porque al otro no me, no me gusta porque es otro partido y Tamara Raya se han hecho ya unos estudios exhaustivos y tiene propuestas fantásticas, estupendas y maravillosas a esos presupuestos para superarlos, nunca para dejarlos menos. Eso es que, vamos claro, a ver, si estás cobrando el sueldo tienes que currarlo. Claro, no. Si no Bueno, se... no todos, ¿eh? Ahí en el Congreso vamos los diputados, todos... Sí, sí, ¿Sandiclas? Pero ¿Sandiclas? con esas enmiendas ¿Eh? tan maravillosas ¿Sandiclas? que ¿Sandiclas? tienen no, preparadas, no, si no, no se las aprueban... No, tendrán... no, no mate, yo ah. no he dicho que tengan unas enmiendas preparadas. ¿eh? He dicho que doy por hecho. Yo no uh -huh. he dicho que las tenga. No, no, ella no también teorizaba. No, 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 la pregunta es, pregunta es buena. Si no se la aprueban, ya si tienen si la excusa si para votar si en no contra. Me, no, no, me no me esperate. aprobaste lo que te propongo. Esperate. Esperate. Aunque sean buenos para ganar, ya voto en contra. Aunque sean mejores que van a Porque no me que Yo propongo, lo de 2016, 2015, 2014, 2013, muy el ¿eh? Hasta 2004. Para la gente en casa, me están diciendo arriba que están llegando muchos mensajes en el sentido de, oye, es una reflexión al menos interesante, porque generaría un problema interno. Ante la decisión de... ¿Voto sí? ¿Voto quiero, genera ¿voto lo que quiero o voto lo que me obliga? Espera, espera, un Estamos hablando ¿no? de voto lo terminé, que yo favor. deseo o voto lo que me obliga. Mira, vamos por parte. Ahí tenemos un Acier que le gusta hacerse la foto, su retrato es su problema. Tenemos un Un poquito uno, Godo no salió. Ahora yo se lo diré directamente a él y le daré alguna recomendación. Sí, pero bueno, yo creo que es que igual está en Madrid el aire. Le cambió la foto donde fue. Y el hombre se mimetiza no, en el lugar que esté. Tampoco no hay que confundirlo. yo creo. Ya permítame, ya acabo el capítulo Acier, Pero Acier Antona que tiene ese comportamiento un poco godo, usted lo que ha tenido una falta de respeto o una irresponsabilidad grande, porque lo que merece el Gobierno de Canarias, más allá de los colores, yo no hablo de coalición canarias, hablo del Ejecutivo, del Gobierno de Canarias, es respeto, respeto, porque es lo que representa a los canarios en Madrid, en una reunión en la que se están representando eh, los intereses de los canarios, los de su tierra, bueno, los de su tierra no porque usted nació en el País Vasco. Pero como usted dice que es canario, pues en ese sentido canario, que como vive aquí, yo sí lo considero canario, yo no voy a cometer la falta de respeto que usted comete con esta tierra. Eh, estos, los que vivimos aquí, los canarios, sus canarios, están representados por ese gobierno de Canarias. Ese gobierno de Canarias que dice usted que no tiene nada de influencia y que lo ningunea. Entonces, no falta el respeto, no falta el respeto a una institución que es la institución de todos. La suya, por cierto, su presidente y su gobierno de Canarias. Pero Dailos, para eso hay que tener las madres, porque okay, luego si se quiere Pero presentar vamos a a la, a, la, a las elecciones para ser presidente del mismo gobierno de Canarias, que él dice que no tiene ningún tipo de influencia pero, en Madrid. Es más, para, es eso, triste, ¿no? para eso hay que tener la madurez suficiente y empatizar con el otro y saber qué lugar te ocupa. Porque la madurez de las personas se demuestra sabiendo dónde hay que estar en cada lugar y cómo te tienes que vestir a cada lugar. Por eso hay que vaya. gestionar cosas son tonterías, y, y, ¿no? para y mí son que ha reflejado que nunca se ha gestionado nada. Por otra Porque parte, parece, parece que le cogió a pie cambiado que llegara una, a un acuerdo el gobierno de Canarias con su partido en Madrid. Yo creo que Porque que que parece que está cabreado no, de los beneficios para Canarias. Pero yo creo que es que ni se ha enterado de los beneficios y no se ha leído. Documento. a mí me gusta, yo ya me lo leeré con detenimiento a ver a dónde va todo ese montón de dinero, en cuánto tiempo y cómo. Bien, por otra parte, confío que mis, compañ mis compañeros del SOA allá en Madrid se estudien bien eso, vean que realmente merece la pena, que es positivo y ya voluntariamente, porque si yo fuera diputada. Vota, me lo estudiaría y si estoy de acuerdo votaría luego me pedía el tanmeche pero mientras tanto tú ya se está votando ya está por otro lado es verdad por otro lado el, es verdad es como que sabía no, yo que tú eras de las mías por otro lado lo tengo claro es que yo me es que estamos me, en no es peor que, es que mi trabajo no es esto mi trabajo está en el colegio de las claro. américas como tú y yo estás es en el despacho colegio. ya es verdad es, esta es mañana tenemos ¿y qué pasa, señora Siento, ¿no? ¿eh? Eh, me da que Acier Antona, como muchísimas. ¿En qué ha trabajado? ¿Su vida laboral? en, qué, en qué? Creo que su currículum laboral, y no es una crítica, que mi partido también los hay, eh, cuidado. Lo pues decimos a Patricia eso tampoco, Hernández. ¿En ¿Es qué ha trabajado Patricia Hernández? No, en Patricia la policía ha sido dependiente de mango, no, creo pero... también, ¿no? Y ha puesto. 22 días. A, no lo a, sé, a yo no he visto trabajar. la vida laboral de Patricia ni la de Acier, pero está claro <ríe> que, <ríe> los que los en la conozco. política <laughs> le gusta mucho yo creo que tienen trienio. Eso te vale. Mientras otros estamos hartos de trabajar para que ustedes estén donde estar que menos que respetarnos a los que le hemos colocado ahí de todos los colores y ser respetuosos con nosotros gente que respetamos. Porque ya nos están llegando mensajes arriba. No sé solo. si algún enviadito del Partido Popular. Y yo a los enviaditos. Pónganlo en pantalla, compañero, Oye, pero no, así no hay rueda, problema. Eh, así no podrá venir. Que te, que es yo que me acaba. Usted, usted me está ah, leyendo ah, el ah, pensamiento, coño. Ah, ah. Que cuando venga Sir Antón aquí, que lo Ay, dijo públicamente, Dios. me lo dijo a mí por teléfono. Lo dijo aquí públicamente. Yo le pregunto todo esto a la cara. Que no hay ningún inconveniente, así era Antona. Le vamos a poner el teléfono aludido, por pues si usted está aludido y no, quiere no. Eh, hablar sobre lo que estamos planteando aquí. No hay ningún tipo de inconveniente. Si con respeto, con educación y sobre proyectos, yo le preguntaría a usted a qué se refiere lo de, eh, esto de que si no ha ninguneado al gobierno de Canarias, es, me fue. ese por el que usted quiere presentarse a presidirlo en las próximas elecciones. Me falta un detalle, tampoco debemos demonizar a los partidos estatales que tienen representación en todas las comunidades, porque eso tienen la gran capacidad no solo de sacar presupuestos, sino de gestionar y hacer leyes. Porque yo no me imagino un parlamento del Estado de nacionalistas solo. Imagínate lo que sería solo, solo catalanes, solo gallegos, solo vascos, solo andaluces, es decir, 17 partidos nacionalistas peleándose por eso sin tener, porque luego las leyes mismas no las puedes hacer de la misma manera porque cada uno nos adaptamos a nuestros territorios y a nuestra historia, es normal. Por lo tanto, yo creo que los partidos estatales son vitales, pero también los partidos nacionalistas hacen falta y los de izquierda aunque no nos gusten los podemos, pero a ver, no sí si yo no me refiero a que el partido estatal no haga falta, lo que no puede ser es una disciplina de voto absurda. Lo que no puede ser es que te hagan tomar decisiones incoherentes. Bueno, yo, estoy el, yo estaba recordando ahora PSOE, cuando, PSOE, cuando sí, PSOE, preguntaba votar ahora, por lo que no crees. No, yo estoy acordando una cosa, me acuerdo cuando se votó la ley del aborto o de interrupción de lo no vieron compañeros. <laughs> sí. Oye, que Dorita, no a Fabel, y te déjame acabar, pero has enlazado ¿sabes? ¿sabes una ¿sabes con otra. No? No, es que... Dora. Dora vio el programa en el estreno, lo vio en la redifusión 1, en la redifusión 2 y en la redifusión 3, dijo, coño, tengo que hacer lo que hace Javi. Ah, yo no eh, Javi, Javi, Abreu. Javier Abreu, sí, claro. Ah, me no, no, me he cuidado. Tengo que hacer lo que hace Javier Abreu. No porque... me has dejado ni contestar, ¿qué haría yo? yo desde luego ¿Qué haría usted? Lo, lo mismo que yo Maite Dile la verdad pero ya lo sabes <laughs> ya lo sabes pero no me, por me quites el gusto, por eso no me quites el gusto de decirlo no o sea. sí, Mira, a mí que me yo. recordaba eh, esto que estamos hablando de la coherencia dentro de los partidos de las decisiones de los partidos Coño, debería ser fundamental digo yo en política un político decente digno que no tenga un palo detrás de eh, que, que vote lo que cree lo que cree lo normal porque sería... votar en lo que no cree eh, como mínimo sospechoso. Lo normal sería que dentro del partido tú tengas cierta libertad eh, en muchos temas, ¿no? Porque esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de unos dineros que vienen a tu tierra y que evidentemente como canario tienes que ponerte contento. Hablamos y del que, ref. hablamos del estamos REF. Estamos hablando de un acuerdo histórico, estamos no. acuerdo de, estamos hablando, de la, hombre, claro, estamos hablando sin, de la parte económica. De acuerdo histórico. Claro, estamos hablando de la parte económica. Sin tener mucha, sin, 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 pretender ser demagogo. Pero si llevamos veintipico años negociando el que el o sea, ref, que no ref salga, de la, se separe de la ley de financiación para que podamos tener más recursos en Canarias. Y lo hemos conseguido. Ahora. Ahora, y lo ha conseguido, hay que decirlo. O sea, vamos a ver, yo, a día de hoy, yo milito en el Partido Popular, pero yo no voy a decir que Fernando Clavijo no ha hecho una buena negociación. Ya que Luca es Elena, que no quería interrumpirte, estaba diciéndome con señas de signo, coalición canaria. <laughs> <laughs> te lo estoy reconociendo, o sea, vamos a ver, te estoy diciendo, el gobierno de España no tiene mayoría absoluta. Igual que el gobierno de Canarias no tiene mayoría absoluta y tendrá que negociar cuando sean los presupuestos en noviembre, porque lo he repetido aquí muchas veces también, cuando dicen que el gobierno de Fernando Clavijo es un gobierno débil, que está desesperado por llegar a acuerdos, por pactar con el PP, no, no sé para qué, si los presupuestos hasta noviembre no los tiene que aprobar. Sobre la ley sea, del eh, suelo la va a aprobar porque es la misma ley que tenía el Partido Popular. En sesión parlamentaria o no se ve la del Es absurdo, no, es absurdo el en decir en minoría. Bueno, yo no sé cómo acabará sí, la legislatura sí, sí. Porque, no, a minoría porque no. Porque es el nuevo modelo de gobernar. Bueno, minoría. no lo sé, pero a mí los gobiernos en minoría no me disgustan cuando hay pactos y acuerdos que llevan en positivo Exacto, cosas para bien. los ciudadanos. Con lo cual, mira, si la acaba en minoría y no, beneficiando no, 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 a los ciudadanos no, 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 de Canarias con este acuerdo que ha conseguido Madrid, por dos motivos, porque ha sabido negociar, porque si dos. O sea, si de los dos uno no quiere, no se negocia y antecedentes de eso, tenemos, mm. y aparte de eso, por la necesidad de negociación que tiene el gobierno de España, es que el que diga lo contrario, miente, o sea, vamos a ver, yo no voy a decir tonterías. O sea, si el gobierno de Rajoy tuviera mayoría absoluta, yo no sé a qué acuerdo hubiera llegado con coalición canaria. Igual evidentemente no hubiera llegado a este porque no necesitaría el voto, no necesitaría el voto de coalición canaria para aprobar los presupuestos. Pues, miren, esa cosa que ha quedado así dicha en el aire, fíjense qué espectacular, de no tener esa, ese peso, ahora mismo seguiríamos como los 30 años que usted ha es que si, sin, sí, sin tener el ref. A ver, si el gobierno de Rajoy tuviera mayoría absoluta y no le hiciera falta el voto de Añoramas, pues igual no se sentaba a negociar con ella. Sí. Vamos a ver, es que sería falso por mi parte decir lo contrario y como nunca ha sido falsa no lo voy a decir. Cuando hablábamos ahora de la coherencia de, dentro de los partidos políticos, me recordaba cuando yo eh, en ocasión con, el tema, eh, con un tema grave dentro de la sanidad canaria pedía la dimisión de Juana María Reyes, en aquel momento directora del Servicio Canario y de Virgida Mendoza. Y sucedió lo del consejero de Madrid. Aquello que dentro de mi partido me demonizó y que hizo que muchos no entendieran el que yo pidiera la dimisión de un consejero de Madrid porque era del PP, vamos a ver. Cuando el caso no, de Lévola, sí. con aquella auxiliar que él sí. demonizaba sí, la actitud del auxiliar, sí, me Era, era un auxiliar de enfermería. Sí, me parecía sí. totalmente improcedente sí. el Me parecía totalmente improcedente las declaraciones del consejero. Sí. Y yo, el que sea de mi partido, no significa que yo esté en una radio, me estén preguntando, eh, yo pida la dimisión del responsable de la sanidad canaria por cosas similares, sí. por la muerte. Vamos no, el parte si tiene un soquete en su partido que, y está en el partido, porque era pues parte del partido. Pero si el soquete es un soquete, es soquete. Pero no es mamá? que eso, dentro de los partidos. El problema no gusta, de los partidos no es que gusta. te vas a una reunión con 100 y de los 100, 80 son soquete. Bueno, pero problema, está en, 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 en minoría total. Y el claro, problema y así es. así va que el partido. Y no digo qué partido. Pero el claro. militar en un partido pero no se puede. Eso que no lo describe. El último que yo conozco en el libro la conjura de los necios. Pues mira, sí, o la, pena, la, cena, la cena de los idiotas. ¿También? Pero es que el militar en un partido no significa estar en el 100% de acuerdo en las no, decisiones de no, 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 partido. Pero es que no significa <risa> que, <risa> que <risa> yo tenga que justificar es que comportamientos ver. erróneos individuales de gente que <laughs> sí, milita en el mismo ¿cómo partido. Valoramos yo, y no lo voy a hacer no. Con brevedad, para ya cerrar el capítulo, sí, sí. Eh, en este caso del Maná, ¿cómo valoramos esta. Vamos a hacer ahora más suave la pregunta para que ustedes no se vean influenciados. Esta influenciado en nosotros, minimizar digamos el papel del gobierno de Canarias en esta negociación de la que estábamos hablando ahora mismo. Cada uno puede decir lo que quiera. Yo creo que la realidad es que el Gobierno de España está en minoría y que el Gobierno de Canarias ha sabido negociar unos presupuestos. Antes de aprobarlos, en vez de enmendarlos, ha sido práctico, inteligente y ha dicho, me voy a sentar con el presidente del Gobierno, de presidente a presidente, y voy a negociar lo que quiero para, a cambio, yo apoyar el presupuesto que al presidente del Gobierno de España le hace falta sacar adelante. Elena, ¿molesta estas negociaciones de presidente a presidente dejando a un lado al representante del PP en Canarias? Porque ese sí que no haría falta, en este caso, para conseguir los logros que se han logrado. No juega, no, no representa ningún papel en esta, en esta escena. O sea, por lo tanto, este tanto sí. es Coalición Canaria con, con el presidente del gobierno. O sea, este partido se juega en altura. Efectivamente, no estamos hablando, oye, que te quieras posicionar, pues perfecto, pero es para salir en la foto. Pero sinceramente, pues me parece que es un, un comentario bastante desafortunado por lo que estabas comentando. O sea, porque. Es Yo que ¿Se imagina no está... que, que haya la llamada y, y le diga, pero vamos a ver, eh, así es. ¿Cómo se te ocurre decir que eh, no depende esto de la influencia del gobierno de Canarias cuando lo necesita para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que si no podríamos tener que convocar elecciones generales a nivel nacional? ¿Qué estás diciéndome? Es un titular de un periódico y lógicamente no, no. Son, está a otro nivel las negociaciones. Estas son declaraciones de él, ¿eh? Claro, por eso, pero para buscarte un buen ah, en Ah, buscando el, periódico. En el titular del periódico. ¿Sabes? Buscando la foto. Buscando la foto, entonces, pero realmente estamos a otro nivel de negociación. Estamos hablando, pues eso. De alta política. De alta política, pensando cada uno en su posicionamiento. Entonces, que no quiero yo bajar a nadie, pero cierto es que. No, no, cada este uno se pone a la altura que tiene. A ver, este personaje, estoy hablando, entiéndose que, que, bueno, que realmente procedo del de, de mundo del teatro, pero que. Este, él, no juega ningún papel en esta negociación uh -huh. donde se va a entrar. Pues, si no es un opinero. personaje de la obra. No, no, no juega ningún papel en esta obra. Por lo tanto, que se esté buscando su papel para tener la foto, perfecto. Pero eso sí, faltándonos el sí, respeto. Está claro que cuando, cuando a, lo vemos que, vemos a todo a gas, vemos, vemos a Vin Diesel y tal, hay gente que camina por las aceras y tal como extra, como, eh, pero, pero que no son los protagonistas. Que, que el foco está donde tiene que estar. No, pero en cambio, fíjate que yo en esa foto he hecho a alguien mucho de menos porque al final es la que vota. ¿A quién? A Nardama. Sí está. ¿Ah? La ¿Dónde está? está? Ha participado, está, 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 negoció ella. Es, si en cuenta ¿Cómo que fue? las propias, ¿Te te las que propias el... declaraciones de, del señor Clavijo eh, siempre está mencionando él a dos personas fundamentales. La diputada de Anorama, ¿Mm? y no se olvida tampoco de la consejera de Hacienda, en a este Rosa caso Rosa Pero esto eh. está en no manos de mujeres. mujeres. Yo, cuando no vea, vea. Sí, como aquí, ver. no corras que yo es peor, Yo estoy mirando, ¿eh? dinos presupuestos que porque ustedes dicen que son buenos, son buenos, porque lo dicen ustedes y me fío de ustedes más que de lo que salen los periódicos no, Coño, objetivamente. No, 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 no. No, no, lo no he, he, he visto de ahí. Pero bueno, yo sé, pero bueno. no en no corras que es peor. Sí. Eso sería lo de tirar la piedra y esconder la mano. No, no, ver Si nosotros somos críticos con los políticos, vamos a hacerlo con nosotros. Estamos hablando de un acuerdo que se podría calificar de histórico para canarias no estamos hablando ahora de un plan no estamos hablando no, no. de una proyección para los próximos 15 años hablamos de unos presupuestos reales sí. con unos 220 millones de euros para el 2017 en el que nos encontramos más que con respecto al dinero que llegó en 2016 Bien. más allá de los planes de empleo de infraestructura y de todas esas otras cosas de las que también hay que hablar pero espera que acabe Ustedes lo han dicho, es bueno. Yo creo que son buenos porque todo no lo no que está es diciendo más, es que ya como confían nosotros que somos. Claro, compañeros, lo que es peor que no tenemos no peor no en la lengua. ¿A qué van o sea, a dedicar eso? No se los van a mirar porque no saben que son buenos. ¿A qué finalidad tienen, No lo sé y cómo se van a ejecutar ni cuándo se van a ingresar en las arcas públicas del Gobierno de Canarias. Eso es lo que yo no sé. Voy a pensar que todo bueno, estupendo, maravilloso va a pasar y a 31 de diciembre se han liquidado todos esos dineros y tenemos la capacidad de gastarlo y no nos lo van a prorrogar. Bien. Que son buenos, todo lo que sea sumar son buenos. Que a lo mejor 220 eran pocos y a lo mejor debían de haber venido 500. Seguramente sí, y estaría uno más contento. También, el protagonismo de ACIER, pues mira, como todos sus protagonismos, no lo acabo de pillar. Es verdad. Que eso es alta política. Que quien firmó ese acuerdo fue el señor Rajoy con el presidente Clavijo, pero es que el acuerdo que hubo de pacto de gobierno aquí en Canarias lo, lo, lo firmó también el señor Clavijo con el señor Pedro Sánchez. Es que es normal. Uh -huh. Hay cierto tema que tiene que ser el presidente protagonista, es que no hay más vueltas. Javi, política de altura, política de miras, ningunear al gobierno de Canarias... ¿No parece lo más inteligente? No, no creo que sea inteligente ningunear a ningún gobierno regional, con todo el respeto a que cada uno tiene los ámbitos de influencia que tiene, y en un, y en un momento en que la situación política nacional es la que es, que quiere decir que no hay mayoría absoluta, lo que quiere decir usted que ahora mismo es un momento de alta influencia por parte de esta tierra. De esta tierra, por supuesto. O sea, en, en una situación en que no hay mayoría absoluta, determinadas comunidades eh, cogen un peso que no tenían antes o cogen un peso más importante. Y oye, pues está bien que no siempre sea Cataluña y el País Vasco y me alegro que los nacionalistas canarios hayan aprendido de sus hermanos mayores vascos y catalanes y hayan visto que a veces pues también hay que protestar. Pero no es la primera También. vez que aquí sí es verdad que, que, que me meto en el debate, que no es la primera vez que sucede esta situación. Ah, pero no estaba dentro. No, me meto digo, antes que le hacía la. que <laughs> sí, interrumpo, que interrumpo. No, adelante. No, 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 pero vamos a ver, que no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que el Gobierno de España recurre a Coalición Canaria y Coalición Canaria analiza mis condicionantes son estos, o sea, mis prioridades para mi tierra son estas. O sea, recuerden todo, 2007-2011. En Zapatero, en, en mucho, En muchos Efectivamente. En Zapatero creo que fueron tres o cuatro presupuestos para llegar al acuerdo. Omar. ¿Por qué? Porque se buscaba Porque la financiación. De, ¿De dónde vinieron todas las.? las ¿no? Sí, claro. De las recuerda ahora la, las partidas el, extraordinarias en el, materia el, de, el, de educación, el, todos aquellos portátiles claro, en todos los centros educativos, las, te pantallas, bueno, no, las pantallas, bueno, no, que estaba milagro Para el tema de las veleadoras, las pateras cuando las pateras. En 2008, si no me equivoco. Efectivamente, o sea, estamos hablando que se repite una vez más sí. la oportunidad de poder... Eh... Sí, Elena, yo no digo que no. Lo claro, que, pasa pero no es, no, que, lo que digo a es ahora. que, claro, el peso es diferente porque el PNV tiene siete diputados, como mínimo siempre, juegan un 6-7, y el antiguo CIU, que algunos tontolabas, pues se lo han cargado como se lo han cargado, pero era un partido de entre 15 Uy, y 18 Uy, pero escuchen diputados. eso que está diciendo Javi, qué interesante. Escuchen bien la cifra. Sí, sí. Sí, bueno, PNV siempre ha sido 6-7 diputados. Y CIU estaba en una horquilla entre 16 y 18. Sí, sí, sí. Y ahora, como CIU se ha ido al carajo directamente, sí. pues y ha pasado. CIU ahora mismo con 16 y 17? Sí. Bueno. Resuelve la vida de Cataluña. Pero vamos, levanta <laughs> ni independen... Cuando CIU estaba dentro del pacto constitucional y era un partido sí, sí, no. nacionalista. Evidentemente. Muy nacionalista, pero nada independentista. Esas debería Las líneas rojas, claro. Claro, son dos cosas. No... Una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser independentista. Las dos. Son respetables, pero no es lo mismo. Tampoco es lo mismo ser regionalista, ser insularista o ser municipalista. Cuando CIU era nacionalista, pero dentro del pacto constitucional, no solo apoyaba y sacó un montón de cosas para Cataluña, sino que también apoyó como gobierno, como partido, tanto a la OCDE como al PSOE, como al Partido Popular. En temas nacionales de fuera de Cataluña. Pero ¿Y eso qué quiere decir? Que si Coalición Canaria tuviera 15 diputados, en esta tierra no llovería de otra manera. Bueno, Coalición Canaria es imposible que tenga 15 diputados no, porque no. Canarias se eligen 15 diputados. Y ya solo por la ley don, no, un partido bueno. no se puede llevar ah, todos sí, los diputados. Bueno, Vamos, perdón, se a ver? podría llevar 13. No, imposible. No. Un partido para de los de los, die, de los 15, un partido arrasando, arrasando, máximo pues serían 12. 12 bueno, puede ser que... sí. Se, me pasé de uno. <laughs> me, me pasé que, por uno. No, ni dos. Bueno, ni 12, y, y es no complicado. Da, debería no ser, no vamos. Bueno, tipo no, PSOE bueno, en 1982. Cuando resolucionó el canaria. Soria consiguió nueve. Eh, coalición sí. Canaria 11, Nueva Canaria 4. Hombre, con 11 diputados harías muchísimo, Claro que sí. Vuelven a ser 15 nacionalistas. Todo bueno, depende según donde se haya presentado Nueva Canaria. Porcentajes a nivel nacional. Porque si volvemos a encontrarnos con una mayoría, como pasó el último mandato, no. Tampoco de, ¿de qué te sirve tener 11 si allí hay mayoría absoluta? Bueno, pues ya decíamos, recuerden, uh -huh. en esta primera parte del debate de No Corras Que es Peor, nos vamos a ir a publicidad y enseguida continuamos, que a veces los gobiernos en fragilidad, debilidad, pues gestionando bien esa aritmética matemática, puede repercutir muchísimo en tu región, en tu comunidad autónoma. Miren. Dejemos el maná ya de lado, eh, que vaya llegando y nos saquen de la desidia en la que se encuentra esta tierra, desgraciadamente, y la que vivimos los canarios y canarias desde hace muchos años. Y en la segunda parte no se lo pierdan porque nos vamos a dar un paseíto por los barrancos de Wimar, intenso, emocionante, y parecido a esta primera parte, porque vamos a intentar explicar cómo el Partido Popular. Con la alcaldesa liderando un proyecto municipal en Guimar, recibe y se choca contra la espalda nada más y nada menos del Partido Popular a nivel insular y a nivel regional, dando la espalda tras haber llegado a un acuerdo, en este caso el municipio histórico, con el Cabildo de Tenerife para defender lo mismo. Y es el propio Partido Popular. El que no aprobó, es el no, propio Partido Popular, no el tanto. que lo rechaza. Y escúchenme porque se están diciendo cosas erróneas y lo vamos a explicar aquí esta noche. Y más aún, entiendan lo que decía Javi antes de Estados Unidos. Wimar, en el Congreso del Partido Popular, Wimar apoyó con el noventa y pico por ciento a Cristina Tavío. Ahora lo paga. ¿Lo está pagando Wimar? Y ojo, el portavoz del Partido Popular que tiene que defender el rechazo en el Parlamento del Gobierno de Canarias a la medida presentada por el Cabildo es Cristina Tabío. Lo analizamos en la segunda parte de No Corras, que es peor. Y estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es que gracias. Estando contigo, 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 me siento feliz.